chill it, north side ill it.
hard to breathe, but that's alright. Hush. Buenas tardes, familia. Ahí está Miguel desinchándose. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, David. Muy bien, con muchas ganas de sacar nota en el templo del motor por excelencia, el Spa-Francorchamps. Y que sí. ¿Qué tal, Titos? Buenas tardes a todos, esa gradita que estamos ahí viéndonos y no los que nos veréis y nos veáis. ¿Qué tal? Bienvenidos a Top Gas TV, el canal de Top Gas, la comunidad que mola más. Esa rima fácil, ya sabéis. Nada, bienvenidos, domingo 5 y 10, ya 5 y 11, día de liga, liga interna, Top Gas, las 5 salitas, FIA, buenas tardes. Ya le he dicho a Miguel que te he dado las buenas tardes, participamos. Un abrazo, ¿qué tal? Nada, lo que decíamos, que en Spa con el Mazda, ya lo veis, ahora mismo viendo el número 12, está Miguel ahí hosteando la sala, dando mucha cañita. Y con muchas ganas de ver esta carrera. La carrera nuestra es a las 5 y 20, empieza la carrera, la quali de 10 minutos y luego la carrera. Y luego a las 7, si no me equivoco, Miguel, Top Gas, TV2, en el canal de Tábano, de Radich, alguno de ellos. Salta. De Tábano, yo creo que David. Pues mira, viendo de Tábano, tenemos carrera también, la sala 2 de Top Gas. Buenas tardes, José Portán, ¿qué tal tú? Scout, tú. Buenas tardes. Chus, buenas tardes, Grada, ¿qué tal, tío? Un abrazo a todos los cabrones. Vamos a ver, vamos a sacar info de aquí. Miguel, haz un poco tu magia, vemos rápido el diseño como siempre le vemos. Vamos a seguir un poco ese protocolo. Esa vuelta en VR, estampamos el coche y estamos ahí contigo, ¿vale? Vale. Venga, mi niño, pues hasta ahora. Pues estamos aquí, hoy lo vamos a ver super fast el diseño. Lo he hecho así un poco más rápido, pero ya lo tenemos visto. Pero muy chulo el diseño que me hizo Max Cantins para el coche, para el Mazda. No sé si se me oye bien o no, espero que sí, que se me oiga, ¿se me oye? Probando, sí, creo que sí. Nada, lo vemos rapidito. Max ahí, grande diseño del Mazda, me encanta la parte trasera de este coche. Brutal, lo hemos visto volado. Obviamente es que las vueltas en Spa son muy largas. Y este coche, como decimos, ya le hemos echado un ojo. Interior muy soso, muy apretado, muy a tope. El escape es el encargado de hacer este ruido tremendo que hace este coche. Sí, David, se oye bien, dice la FIA. Gracias, FIA, mi niña. Y vamos a verle, vamos a dar esa vuelta VR. Vamos a ver si lo estampamos en algún lado y a ver qué tal. Me parece que me ha salido una vuelta buena hoy. A ver si la vemos, vamos a ello. Metemos dentro ya del cacharrito. ¿Se escucha el coche, chicos? Aunque bajito, pero se oye. Es que este es otro corte. FIA, ¿cómo lo tienes ahí? ¿Se me oye a mí? ¿Se oye al coche? Coche, se oye al ralentí, pero se oye. Ahora se oye mejor. Se oye, pues vamos a por ello. Vamos a la vueltita, la parada del autobús, que la llaman. Y vamos a empezar la vuelta VR. Este circuito, en Spa en VR es brutal. Os digo que Orrus en VR te cambia la vida. Es muy chulo, la verdad que es muy chulo. Muy buenas sensaciones que da. Vamos a ver si frenamos un poquito. Suena brutal el coche. Pegándonos al muro este interior, intentando salir rápido hasta recta, seguro. Ves detallitos muy guays cuando puedes mirar a un lado y a otro. No sé, no entendería porque al final hay que mirar para adelante, ¿no? Que nos vamos a matar. Pero bueno, José, dice, no se te cale. No sería la primera vez. Vamos a por esta bus. No le he ajustado demasiado. A ver si luego lo intento pensar un poco mejor. Y a fondo esta recta que es más larga, con un mes sin cobrar, vendría sin pan. Es curioso la profundidad que te dan las gafas, que se ve todo lejos, es más o menos. Está frenada aquí en la primera vuelta, puede ser brutal, podemos ver muchas apuradas de curva. Harry 14, buenas tardes, Tito. Buenas tardes, bienvenido al canal. Estamos viendo el interior de este Mazda en VR, dando esta vueltita. He salido a comprobar a ver cómo está la pista y demás, para que luego pasen ellos, ¿vale? Somos así. Venga, la ajustamos un poquito. Ir aquí, pegarse un poquito, salir, no acelerando mucho, que este coche decimos que se carga el eje de atrás y aquí también. Y venga, animarlo y a ver las vueltas, diferencia de estrategias, de gomas, va a ser curioso la carrera de hoy. Además, liga uno de los más salvajes, los más potentes. Esta que uno acostumbra a darla en cuarta, la intento en quinta, pero no sé, hay manera. En cuarta creo que es adecuada. Aquí me gusta frenar más o menos donde el puente, no pasarme mucho aquí para poder salir bien pegadito aquí a la derecha, para trazar bien la otra a la izquierda. Erfon, buenas tardes, Tito, ¿qué tal? Vamos ahí a fondo. Frenaba un poquillo. No,
rápido. A esta vuelta, voy a intentar hacer la vuelta a la siguiente un poco más rápida, a ver qué tal me sale. El cuello. Qué bueno. Aquí hay que pegarse un poco de derecha, dejarse caer. El sonido es como no se fueron los nombres. La verdad que sí, que el coche es brutal. Creo que es un aspecto a mejorar del juego, ¿eh? El audio del juego creo que podría ser más emocionante, más de otra manera. No obstante, sí, es divertido, pero coño, hay coches que, hostia, ¿no? Venga, a ver, intentamos hacer esta vuelta un poco ligerita, a ver si conseguimos bordar un poco, al menos el Ruiz, intentar pasarla bien. Lo demás ya será una historia, pero Ruiz intentar hacerla ajustadita. Nos ajustamos aquí al muro, si no me dejo el retrovisor ahí más justo. Aceleramos potentemente fuerte, aceleramos como si no hubiera mañana. Y venga, va, a ver qué, quinta fondo, lo intento. Estoy muy loco, sin soltar, sin soltar, sin soltar, venga, vámonos. Ahí, ¡achate! Venga, a fondo. A por la sexta. Venga, esta. Venga, acabamos la vuelta, lo estampamos. Este también es de fácil estampar. Mucho dicho, sí, perfecto, ahora sí. Álvaro, adelante. Oye, nos faltan esas subs, familia, enrollados, ya sabéis, tenemos unas Prime al canal. Si tenéis Amazon Prime, sabéis que podéis linkarlo con la cuenta y nos traéis un follow de puta madre y una sub y nos echa una mano a Amazon a nivel económico. Muy chiquitina, pero oye, todo se agradece, ya sabéis. Así que nada, abrazos y besitos a todos. A mí, por ejemplo, hoy me salía el anuncio de cuando entro al canal, me salía un anuncio. Digo, me toca renovar la sub. Y nada, ya estoy ahí, una vez afiliado. Ya sabéis. Marcos Competi, buenas tardes, Tito. Desde el Pirineo catalán, hostia, ¿no? Y que ve. Ayer estaba yo en Tosa de Mar, por cierto, conocía al Sot. Al Sot fue todo un placer estar ahí con él en su casa. Muy amable, genial. Pues tenía los coches de escalés, y todo un visto que no veas, el volante, todo muy chulo. Un cafetazo, ¿no? Un tío muy grande. Desde aquí, un abrazo a ti y a esa mujer maravillosa que te acompaña. Y a tu familia, claro. Vamos ahí, venga, acabamos la vueltina, me está yendo bien, lo estoy viendo bastante finina, aquí voy a intentar pasarla a fondo, pasa que cuesta mucho trazarla, a ver, no, un poquito, soltamos un poco más, no estamos tan locos, que sabemos lo que queremos, vamos ahí, qué bonita cosa, para brutal, snorkel, snorkel, te compras ahí la aletita y la máscara ahí de snorkel, y es brutal, es increíble, es muy bonito. Vamos a esta parada de autobús, estampamos aquí. No, sí. No, no, al final no. Vaya pastel, así nos estampamos. A ver si conseguimos al menos contra algo que esté duro. Contra. Dos, tres, uno, sí, cuatro, no, este no quiero. Aquí mismo. Pues aquí lo estampo. Nada, estampado queda. Nos vamos al directo, familia, con Miguelito otra vez. Vamos ahí a verlo. A dar un abrazote. Vamos con él. Aquí ya vemos contigo, Miguel. ¿Qué pasiones? ¿Qué tal, mi niño? Acaba de llegar Tom, nuestro Lopelad acaba de llegar. Es peladísimo, como siempre, el pelad, por eso es. Y falta Tom, que no da señales de vida. Así que nada, dos minutos y lanzamos. Venga, va, hay ganas, ¿eh? Hostias, tenemos a Cachelito hoy, sí, resacoso, creo. Vamos a ver hasta qué punto le pasa factura esa resaca. Muro de Berlín Trailer, tenía muchas ganas de verlo. No estuve en la última carrera en Montmeló. Que nada, me la tuve que perder y nada, aquí estamos hoy sí, en la Liga de Turcas. Cuando digas, Miguel, no sé cómo estamos de horario, no sé cómo estamos de tiempo. 19, un minutito y ya podemos empezar a lanzar el patio, ¿no? Vamos a ver quién anda por aquí, un poco rápidamente. Ryback 3, vamos, 4, maestro, apretando ya en Orush. Pues quinto a Derland con su fondo de pensiones en neumáticos. Das Autobeat, ojito con Das, que corre mucho más. Va muy rápido este hombre. Vamos a verle que tenemos por aquí Caimán. Potencia, y vamos a tener una carrera. Hacía días que no tenía Caimán por aquí. Dando guerrita en la octava tenemos a Marco, hoy sí. Marco 46, dándolo duro. Tenemos a Taba parado en boxes en la novena, décima. Décima y décima, ¿no? Tenemos otro número 10. Sí, el 10 para Pelat. Es prueba, David. Quieren hacer otra prueba de buja, así que nada, un par de minutines más para que den la vueltita y probar ahora que entra Pelat, que está todo correcto y nada. Lanzamos la cual. Vamos por ello.
Vamos a ver otra rayita que vaya saliendo. Esa granita, 24 hoy, familia. Saludos a todos. En el chat, que os veamos. Decíamos con Marco, vale, recuperarla a todos, subir a todos en el snorkel. Dime, Miguel. Neumático medio, veo mucho medio ahí, Sí. ¿Cómo estamos de tema de obligatoriedad y demás? Obligatoriedad, dos compuestos, como tenemos siempre en la liga, desgastes con 8 por 3 y nada, se presumen tres stints rápidos, dos paraditas, igual alguien va una, no se sabe. Y son 26 vueltacas en el circuito largo y que ponen mucha boca la finalista. Me dice David, a ver cuando el corre Frunter Vice, hostia, José Portarona. Sí, tienes razón, las líneas que no la corre Frunter Vice, ganas tengo ya, pero pasa que estoy muy liado, además en verano. Es complicado, pero ganas tengo. A ver si esta no tiene este momento, que viene lo intento, sí, corren una liguita muy chula, los equipos. Niños, con el shot, con demás, y la verdad está muy entretenido. Creo que está con el regulado. Estamos viendo a Cacherito en la tercera, decíamos, una prueba. Esto es una prueba, están ahora yendo chino-chano. Muy a poco, Miguel, ¿me oyes bien? ¿Se oye bien todo ahora que estamos ya en el directo? Lo me dice, coches, me todo. Dice la FIA que a mí se me oye como un poco metálico, quizás, como con un poco de eco. Siempre fuiste muy metalero, Miguel. Sí, sabes. Espérame, niño. A ver ahora si se te fue el eco. Esta gente ya se está... Ya se está dando cerita ya en la clasificación, ¿eh? Menos mal que se lo he dicho, que es prueba de bug, que no se acerquen mucho, que no se toquen, que a veces solo con tocas, pues incluso que cascan pantallazo azul. Como un combate de boxeo. Y van aquí Cacholito, Autolid y el maestro de tercera, cuarta y quinta posición que se van dando. es brutal. Te están enseñando los dientes, lo que te digo. Esto sí, cada día parece más un combate de boxeo. Vamos a verlo, mucho mejor ahora. ¿No? Qué bueno. Mucho mejor, dice la FIA, que se oye ahora. A ver, esta si era la correcta. ¿Este era el audio antes? Este. Como los. La aplicación. Encontré un ruido muy chulo, ya verás. En la aplicación esta. Sí, para saber quién es el malo de la. De la carrera, no, será Autobit. Haciendo un 360 y todo. Man, mira, es el rival abatido, se puede decir. Van saliendo. Venga, va. Nadie abandona la sala, tiene todo muy buena pinta. Bueno, es nuestro tiempo, chavales. Vamos a ver. Se me queda un poco loco esto. Mucho box, mucho Marco tirando. Una... ¿Qué ha pasado aquí? Estamos en prueba, decías, Miguel, ¿cierto, no? Sí, es la última prueba esta, ya quisieron, porque como ha llegado lo pelado de última hora, querían hacer bien las pruebas, y lo mira, pelota, se ha entrado, ¿cómo vuelve a salir? Una de las... Quedan el maestro y Taba, darle a la X, chicos. Venga, chicos, vamos. 50 pavos por gache. Te lo vendo. Vale, queda el maestro. Me salgo yo con ellos. Y nada, a la sala y al lío. Pues venga tú. Al ataque. Para adentro y al lío. Otra vez, darle ya a iniciar carrera, que tenemos ganas. Siempre hay que darle un poco de emoción, hombre. No tengáis prisa, chicos. Vamos, que no vamos. Lo bueno es hacer esperar siempre. Y esto va a ser un carrerón épico, si no me equivoco. No nos hagas esperar, si vas a ser tú el malo de la carrera, No, esto está... Me encanta esta aplicación. Dame un segundo, que vea que salgan todos. Tercero. El cuarto sale. Vamos. Vamos. Venga, va. Un poco de zoom. Sácatelo ahí con su diseño peculiar, no siempre, el hombre. Y eso que no fumas, pero es acojonante. Es un gran. Pero bueno, tengo la venga, va, van saliendo todos. Venga, que hay tantos para afuera. Sí, quedando. Vemos diferencias. Ay, perdón, brandos y medios. Hay boxes ya que queda Taba, queda Cacherín. Cacherito sale en medios. Cacherito también. Bueno, pues tenemos a todo el personal en pista, David. Vamos a ver. Go.
carga, va. Empezamos ya, Miguel. Empieza la quali. Vamos a empezar, vamos viendo cascos. Venga, ahora sí, ahora empieza, ahora empieza, ahora empieza. Mucha carga. Dos, uno. Ya, lío. Vámonos. Ahora sí, ya empieza esta quali. ¡Vamos! La liga de Top Gas. Se, vámonos de la FIA, nos puede faltar, ¿eh? Es Malfario, si sí. No lo dice. Dice, yo no creo en las supersticiones porque dice que trae mala suerte. O sea. Sí, trae mala suerte. Sí. Es cierto. Te pasa por debajo de las escaleras a mala idea. La tumba bien. Bueno, tenemos de aquí a todo el equipo, ¿eh? Tenemos a Taba ya, con una emoción, número 12, siguiendo en el rebufo. Vamos a cambiar al teclado para poder gestionar repeticiones y demás. Yo no quiero darle hasta la carrera, no sea que la joda. Siempre se jode. Hola a todos, José, ¿qué tal? Tito, bienvenido. Aguántale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, pibe? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Como dice mi compi, que es argentino, dice, seguro que andas pelotudeando por ahí. Me encanta, es un gran. Pelotudeando. Sí, estamos ahí trabajando, cortamos un hierro y faltamos un cachito. Digo, ¿qué? Queda? Dice, le falta una pendejésima para llegar. Digo, qué gracia. Que se da aquí un abrazo, Juan. Una pendejésima. Es un grande, me encanta, es un pionero. Venga, va, vamos a ir viendo, que ya sale. Una buena carrera, no, José. No, va a ser el carrerón esto. Está ya ves. Está número 12 gastando chofa indiscriminadamente. El maestro que me adelanta. ¿Ves lo que dice Fe? Que está pelotudeando. Lleva compuesto medio, maestro. Taba lleva blandos y ya está tirando a matar, a hacer la vuelta. A ver, vamos contigo. Maestro, cuando ellos tienen que entrar a cambiar. Número 12. ¿Cuál, perdona? Venga, tírale, ¿cómo ibas? Eso, mi número 12 tiene medios, así que además de aprovechar para entrar para gasolina, tendrá que entrar a cambiar. Lopelat tira con blandos, no está gastando chofa, ya está calentando gomas. Cachelito sale con medios, así que tiene que cambiar también. Marco Antonio tira con medios, te entrará a cambiar. Autobit entrará a cambiar también. Ryback más de lo mismo, muchísimo medio, ¿eh? Y Lander medios también, última posición. Caimán, que están blandos, que está abrasando coche, a ver si le saca toda la gasolina posible, yo creo. Sí, metiendo segundas donde hay que ir. Siempre, no sé por qué me viene el recuerdo que últimamente en las qualis intenta gastar mucho combustible y al final no le sale la vuelta y la jode. Somos 10 sí, en cambio va. Vale, al final ha faltado gente. Sí, Tom no sé qué ha sido de él, no ha dicho nada, me ha parecido. Stoneman y dice, no, Josepax avisó de que no podía venir. Stoneman, buenas tardes. Aquí está el pinipón del público de Top Gas, la FIA y Stoneman. No hay uno sin dos, ni dos sin uno. Ahí está, venga, vamos. Y comienza las vueltas, Tala. Tira ya a hacer ese tiempo, subidos con él, pasando Rush ahora mismo muy fino, en quinta tope. La FIA riéndose en cómodo. Eso ayuda siempre, FIA te queremos. Vamos ahí, venga, va, por esta recta al final. 258, 259, le sobra caja. No metes sexta porque si metes sexta te sobra toda la caja entera ahí. Es muy larga. No, mucho ruido, pocas nueces este coche al final. Lo pelate en el cambio ha metido la sexta al principio. Caimán en caro rusa ahora. Tocado volardo ahí, López. Quinta, décima segura. Quinta a tope. Venga, lo vemos también pasando a por esa vuelta. Vamos a ir viendo quién viene. Caimán ya con esos blanditos dando a tope, gastando combustible. Van apurando, van todos cortando marcha. Mira, metiendo cuarta Mauri, número 12. Que la recta aquí pasando, no puedes. Castigando las distancias. Es un mosquito que te ataca por las noches. Número 12, la quinta, compuesto. A ver, dejadme un segundito, no voy a pantalla completa un momento, ahí no veo el chat. Ahora estoy con vosotros. A ver, ahí sí. Oh, desde la piscina, ¿eh? Oh, qué bien se ve ahora esto todo grande, papi. Oh, sí, no. Vamos a ver, esto acá. Qué bueno, venga, vamos a darle. Eso, se oye bien ahora. Gracias. Eso está muy atrás el chat. Piu, piu. Vamos a ver. Estaba encarando, final de recta de atrás. Va como para el autobús. 125 frena, segunda, primera, a fuego. Venga, va a pasar ahora, Taba, a ver el tiempo que nos marca. Subimos
en su coche. Vamos pasa a por meta y marca. Rompe 2.16.8, ¿eh? Vamos a ver qué hace Pelato detrás, 2.16.8 en primera vuelta, ¿eh? Ojito, paso, chaval. Qué paso, ¿eh? Qué paso ya, ¿eh? Caimán creo que ha picado por ahí un Pelata 15. Boxes. Mira, Pelache, mamá. Pelata boxes. Sí. Viene Caimán, estamos subiendo su coche ya también ahora. Está llegando a la última frenada, la parada del autobús. Vamos a ver el tiempo que nos trae Caimán. Apurando la frenada fuerte. A ver si supera Taba, segunda, ¿eh? Vale. ¿Vamos mejorando? Vamos a ver, segundo se pone al menos. Vamos, 2.16. A dos décimas le mete Caimán. Muy bueno, Caimán, enorme. Ole de momento, Caimán. Vamos a ver quién viene por atrás. Maestro, a punto de pasar por línea de meta. A ver qué consigue Maestro. Tercero se queda. ¿Quién venía por detrás? Número 12. Se queda cuarto. Pelat. Viene Cachelito ahora. Va a marcar tiempo. 2.18. Cache va a vueltas después de boxes. Tiene que cambiar. Pelat tercero. Pelat ha sido. Tercero. Marco. Séptima. No es vueltas después de boxes. Sí lo es. Y la de Autobit. No, pero también. No me marca. Noveno. Y darle a Gabox ha cambiado por los blandos. Solo han marcado tiempos Caimán y Taba. El López lo marca como rápido personal. El maestro. No, López había ido a boxes. Sí, López a boxes. Ah, sí, bueno, sí, verdad. Mucho box. Desde la segunda para atrás no sabemos nada todavía. ¡Hostia! López casi se sale. A ver qué ha pasado. Sí, no, se ha salido de hecho. No hay manera de tener replay, se aparta López para no molestar, me parece que yo ha sí. podido perjudicar no, sí, sin querer obviamente que a sus compañeros. Sí, pero a mí no me la deja ver, ¿no? Se le ha ido las enlazadas, en las enlazadas entraba pasado yo creo ya en la primera, a ver, voy a salir un poco más atrás, te cuento. Vamos a ver qué pasa por atrás con Cachelito. Puesto blando, sí, la ahora reta, es la vuelta ahora de Cachelito, esta es la rápida de Cachelito. Ah, ese subió, se subió el piano, toco lo verde. Bueno, pues si necesitas algún replay me dices y lo intento pillar yo. Vamos a ver la gráfica que nos trae vuelta rápida. Ahora mismo Taba, trae el último sector. Vamos a verle. Pasar, trae el último sector. Uy, lo vemos en boxer. Sí. Tenía récord del último sector. Pues va muy pelado, ¿eh? ¿Sí? No sé yo si iba a llegar, ¿eh? Más de 30 segundos de parada en box. Está ahora mismo en 2.40 de tiempo. Ah, no, ya está aquí, vale. Entonces sí, le da justo, ¿eh? Se le va a jugar toda una carta. Qué rápido. Blandos, Blandos, vuelta de calentar. Va a pasar Maestro ahora, que es el de los de atrás, que no ha marcado tiempo y figura como tercero todavía provisional, pero porque no ha pasado tiempo. Simplemente es la vuelta, digamos, de por lo que has pasado por meta, ¿no? Vamos a ver qué consigue ahora Maestro. Que creo que es la vuelta rápida de Maestro, va a marcar tiempo. 2.23, hostia. Ahora viene el número 12, ahora que la adelanta. Eso es. Número 12 se queda un segundo del tiempo. Número sí es tiempo. Me sale como personal. Sí. El Maestro también ahora sí se va marcando tiempo. Maestro también, Antonio, pero yo tercera, creo, creo que. Autobit, tercera se también se sube, se cuela. No lo estoy viendo. Yo creo que el Maestro en la parada de Bull. La parada de bus estaba atraccionado mal, atraccionado bastante mal y ahí se le ha ido el tiempo, ¿eh? Vamos a ver, Raida consigue subir a la octava, forma... López no ha marcado tiempo y así de plan tampoco, que está mareando la perdiz. Vale, lleva el disfraz de Spiderlander. Mario, a ver si le vemos, ¿eh? Tiene un Monoslander que ha gastado, que tiene ahora mismo medio de depósito y un cuarto. El resto van todos muy parecidos, casi rondando los tres cuartos de depósito, ¿eh? O sea que Lander yo creo que se lo va a jugar a una, ¿eh? Sí, a tope. ¿Qué te digo? Lander lleva el diseño del malote de Spider-Man, lo sabes, ¿no? De Venom. Spider-Lander, fíjate. A ver, no lo veo porque palabra. Estoy en su cámara. Sí, hoy es Venom, mira. Qué bueno, chaval. De Venus. Oye, ¿no sabes el chiste ese de asturianos que dice, mira, un hombre que va a Venus? Dice, pues venga, corre, vamos a escondernos. Mira, te lo hacía, te rindo. A ver, si no fuera malo, no lo contaría, ya lo sabes, Miguel. Caimán está en la primera, claro, vamos a recontarlo. Claro. Esto, Autobit viene potente, Autobit ahora mismo, Viene fast, viene rápido. Autobit, ya nos tienes acostumbrados a ser discreto al principio y luego hacer unas remontadas y unos carrerones brutales, ¿eh?
te pasa por atrás, ¿sí?, con Marco Antonio, que se quedó en la cuarta al final, había subido a la tercera, pero se la habían colado, Cachelito en la quinta, vemos a Lope ahí jodiendo la vuelta, me parece, sí. Lope, Cachelito viene mejorando el primer sector, segundo lo mejora, Marco viene mejorando los dos también, Autovid mejora el primero, pero el segundo no. Taba no mejora ninguno, bueno, está empezando vuelta Taba. Caimán a boxes. Y Caimán viene con primer sector morado, viene haciendo. Ahí va, boxes, viene ya. A boxes. Oh. Sí, Taba, Autovid, están allí llegando ya, así como Marco Antonio, la parada del bus. Y Cachelito, que va a pasar a ver qué consigue Cache. No mejora Cache. A ver a Marco Antonio. Vemos modificación en la parrilla. No, Autovid nada, Marco Antonio tampoco. Quedarían por aquí Raibach y Pelat, que están ahora acabando su vuelta. Derlan, Raibach, sí, va a poner una posición. Lope para y Derlan, creo que se está su vuelta loca. Vamos a ver cómo le va a Derlan ese malote. Despide, Derlan. Venga, Tito, como montamos en tu coche, es tu momento, es Aromai. Me quedo yo aquí también contigo a verlo. A ver qué tal se le lleva. Ah, lo estás tirando la marcha, ¿eh? Sí, estoy tirando la marcha. No obstante, vamos a ver. Yo le auguro una del cuarto al séptimo. Vamos a ver hasta qué punto. Magic Derlan. No, va a subir, ¿eh? Va a subir porque no marca vuelta todavía. Lo tiene que tirar todo aquí, ¿eh? Vamos a ver, neumático nuevecito, medio depósito, ha gastado más gasolina que nadie. 74, funciona bien. Venga, Derlan. 15, 17, ¿cuánto? 17 abajo, cuarto. Enorme, mira, lo he clavado desde el cuarto, lo he petado. Del cuarto al séptimo, muy grande, Derlan. Muy grande. Y enorme, muy bueno. ¿Falta alguno? ¿Alguno que no haya pasado? Joder, ni mancha. Estaba bien en vuelta, estaba bien en vuelta. Lo vemos. Está aprovechando esa parada. Hostia, a ver lo que hace Taba. Sí, la sí, segunda. Sí. A ver, es lo que decíamos. Más nueva, medio depósito. 14, 15, 16. Y no mejora. Pero no es suficiente. Segundo. Qué justo. Mejora, pero no llega la pole, ¿eh? Sí, dos decimitas. Hostia. Qué lástima. Bueno, y ahora sí, chavales. Ahora sí, empieza familia. La emoción. Tito directo, estos tocas. Vamos a por ello. Venga, va Caimán en la primera a defender esa poleta. Va Autovid tercero y muy peligroso. Ederlan cuarta, quinta. Marco Antonio Cachelito en la sexta. A ver la estrategia que nos trae el número 12, séptima. Me lo esperaba adelante. Raibach atrás. Qué bonita cámara. Que esto empieza. Vamos a ver cómo llegan a la primera. Sí, la verdad que es espectacular. Vamos a ver. Venga, va, que ya salen. Sale bien Caimán. Taba sale bien. Vamos a tener pelita, creo, entre estos dos adelante, si no falla la cosa. Si Taba no hace una estrategia rara, pasa Caimán primero, segundo. Cuidado atrás con Autovid, que le peligra la posición. Marco Antonio, que empuja fuera Derlan. Peligra esa posición. Vamos a ver qué pasa aquí. Taba no va a adelantar, pero van a pasar muy cerca estos dos. En Orrush, a ver por atrás. Pasa Caimán y Taba, pasa ahí dos rápidos. Vamos con Autovid por detrás, dos seguidos a una. Raibach, pelate en la décima. Estamos en la quinta con el número 12, seguido de rebufo. Vamos a ver. Esta no es la que yo quería. Solo un rebufo. Vamos a colarnos entre los coches. Vemos a Taba intentándolo con Caimán. Le cierra bien el Caimán. Exterior, no. Cierra bien Caimán. A ver qué pasa atrás con Autovid, tercero, cuarto, Marco Antonio. Vamos, número. No se están tirando mucho el coche. Y pelate atrás, keep calm, stay focus. Telemetría, David. Dígamelo. Telemetría, ya la tengo puesta. Ahí está, ahí la tienes. Ole. Venga, Caimán en la primera, parece que controlándolo, pero Taba lo está apretando un montón. A ver qué hace Taba hoy con la estrategia. Autovid tercero y cerquita. Peligroso ahí Autovid en esa posición, Vamos a verle. Qué fila más maravillosa. Se están despegando y del cuarto al décimo van en un puño, Van todos en filita. Hacia uno. Estamos en el coche de Marco Díaz, que me corría Marco, creo. No sé qué ritmo me lo hacía Díaz, me parece. Igual me estoy equivocando, pero me parece. Nada, dicho esto, número 12, quinta, Derlan, sexto, había eso, en la cuarta salía y ha perdido sus posiciones. Se ha pasado por malote. Cuidado, Pelat, que se va fuera. Lo pelado por fuera, lo pelado, vuelve. ¿Qué pasó, López?
Vale, le consigue, le consigue. Cuidado, Lope. Sí, señor. A ver, Taba continúa a tres décimas de Caimán. Acechándolo, está con la soga ahí, ¿eh? No obstante, Taba creo que va a intentar ahorrar ahora. Lo que estamos viendo. Sí, porque no se lee ni se le enseña. Siguiente rebufo. Cuidado con la. Hay una muy buena recta donde, donde recuperar esas siete décimas de rebufo. Autovita hace la posición. Está muy, muy cerquita, está más cerquita del grupo de atrás Autovita, que está más casi más cerca de Marco que de Tabo y Kanban, que están poniendo un poquito de distancia, ¿eh? Decir también que estamos, ahora que lo decíamos, ojo que solo estos dos finales, Taba y Kanban, salen en blandos, los demás salen con medios, el medio de Autovita, Taba en medio, el medio de Marco, ojito, que lo ve. De lo pelado también. Blando el pelado lleva hablando también. Aprovechar y remontarlo. Vamos a ver. Vamos a ver hasta llegada a qué distancia. Vamos a ver a Caimán. Taba. Coge el rebufo, va a intentarlo. Medio segundo para Autovit en la recta. Se le quita muy bien quitado, sí señor. A ver, porque esto le mete en problemas ahora. Segunda, no, tercera, cuarta y quinta posición. Marco, qué lástima, la pasa posición. Marco, Autovit sigue metido en el grupo y detrás tenemos a Lander y a número 12 que están peleando ya. Autovita ahora mismo, vemos a Marco que está en la tercera, ha conseguido subir al podio, llegamos ahora mismo en las primeras vueltas, 2 de 26 vueltas largas, que decimos más que un mes sin cobrar. Así que tenemos carrera por delante, donde la haya, subimos el coche de auto que está en la cuarta ahora mismo y vemos a Derlan por detrás con esos neumáticos medios todos, número 12 también ahí estudiándolo. Qué bonito con las luces así de noche. Cachelito octava, posiciones que ha perdido Cachelito, posiblemente toques, posiblemente no. Algo le ha pasado, una mala salida, creo que salía más adelante. No, sé, no, 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 ha estado octavo, ha estado octavo desde el principio. ¿En la cual? En la cual yo creo que al final cayó, cayó atrás. Es posible que los de atrás marcaron tiempo sorry. Claro, en la última vuelta, vino Autovit marcando vuelta rápida, ahora mejorando su tiempo. Estamos con la cabeza, Caimán, tiene a Taba medio segundo, Buah, menuda carrera se van a pegar este juego. A tres décimas, ni a sol ni a sombra lo deja. Hay que tener mucho cuidado, Caimán, con Taba con Caimán, que sabes que lo llevas ahí pegado, pero te hace una 13-14 en la estrategia y te arregla el cuento, Sí, vemos pasar a todos los demás coches. Ahora está por aquí, pasa Marco, pasa Autovit, pasa a Lander que está pegado, pegadísimo. Autovit, cuarta, quinta posición. Es la que cerca está, sí, es una prolongación y no sabemos si se va a tirar, ¿no? Porque Lander aguantará. Ahora son dos titanes del ahorro ahí ahora mismo, los vemos ahí, cuidado. Sí, pero están teniendo un sándwich de no ahorro, que son Marco y número 12. Bastante Derlan lo va a intentar, uno por delante y otro por detrás. Con un stock yo también, como con Tanaya, su cámara. Coche de Autovit ahora. Diseño vasco, ¿no? La bandera vasca. La venga Derlan no le va a meter el coche. No, mira cómo levanta suavemente las estas, qué loca, Ramos. Hay que darle mucha vida a este, hay que darle llevar a un poco. ¡Derrape de Autovit! ¡Oh, qué lastimón! Venga Autovit a remontar, cae a la octava, qué lástima. Pasa Raibak, pasa Pelat, cae a la última. Ha pasado todo el grupo, ha pasado. ¡Qué giro! Hay muy poca distancia, hay solo 15 segundos entre el último y la cabeza, ahora mismo, estando Autovit a un segundo y pico. ¡Ostras, Pedrín! Venga, Autovit a remontar. ¡Qué fallo, qué traicionero ese! Es el mata, Se deje de atrás. Cuidadín. Estaba en pelea Raibak y Pelat aquí atrás. Pelat acaba en la última posición, estaba en novena posición, estaba adelantando el Pelat a Raibak. Neumático blanco contra neumático medio. Es piloto ahora mismo. Lope tiene que apretar, tío. Tiene que apretar y subir posiciones todas las que pueda. Porque ha tenido mucha adversidad en la Wally. Estaba por fuera en la recta de atrás. Caimán controlando el coche a duras penas. Más desgaste para Taba, el neumático así no de combustible. Vamos a verlo, No creo yo que Taba le vaya a intentar enchufar el coche. Yo no lo haría.
Ahora, tal como estás ahí, si lo tienes controlado. ¡Uy! ¡Besito! Mira, le enchufó el coche. Besito. Cuidado, Taba. No pasa nada, Taba es un caballero, ya sabemos siempre que frena. Vamos, deja pasar hasta sí. La cámara se levanta. Por detrás vemos que están un poco más separaditos, menos Lovelady y Raiva, que están allí. Un segundo. Autobit intentando recuperar lo suyo ahora mismo con Raiva, que en la 19ª posición están en paralelo en la recta. No sé si los están viendo, David. Sí, los veo. Vamos novena, a ver, décima. Raiva. Vamos a Raiva, que aprieta. Automático medio los dos. Ha levantado también. Sí, mal sitio este. Intentar hacer un lacito, salir más rápido. Vamos a ver Autobit. Parece que lo intenta, ¿eh? No tiene nada. Sí. Oh, qué grande, qué salidote Autobit. Pasa Raiva, vamos a Raiva, que aprieta. Sí. Alegad, vamos Raiz. Arriba, arriba lo tiene, arriba lo tiene. Venga, no, está guardando mucha goma, mira las gomas de Raiva, ¿eh? Es increíble, tú mira, no tienes desgaste apenas de nada. Y da una parada. ¿Quién sabe? Tendría que haber puesto el audio, pregúntalo otra vez, tío. A ver, y da una parada. Ahora sí, esto es otra cosa. No estaba. Por delante tenemos a Caimán, que tiene a un segundo a Tabarrasian, y creo que empiezan a recortar. No, siguen metiendo distancia a los medios, todavía no están sintiendo efecto. 7 segundos con Marco, que tiene un segundo a Lander ya, ¿eh? Está aquí a tiro de piedra, lo está cogiendo además, ¿eh? Lander, el gasto, imagino. ¡Sin problema! ¡Apreciar Lander, apriétanos! ¡Dale ahí! Le gusta Spa, sí. Es formulero. Yo estaba por decir hoy que no me podía castear porque quería correrla, porque no, tenía muchas ganas. Pues yo te digo que me he echado unos estilos de 15 vueltas con esto esta mañana, ayer y todas las veces que he podido, porque Spa sabes que es casa, es circuito de Galicia, el templo del motor por excelencia para vosotros. Es el mejor, vamos a ver qué pasa atrás. En la quinta teníamos a... Número 12 tenemos aquí. A un segundito tiene el maestro por detrás, que tiene a Cernona Cachelito, que tiene a un segundo con dos a Lopelat, que tiene a 2 segundos a Autobit también recuperando lo suyo, y a Raibak a 0-3. Está muy pegadito todo todavía, ¿eh? Se va estirando los grupos. Vamos a ver, sobre todo el de cabeza. Lope, que mira, tiene Raibak, 8 segundos. Raibak, oh, auto, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, Autobit? Autobit. Verlo. Se salió atrás, para allá, vamos auto, dale gas, tete. Yo te cuento. No sé si está teniendo algún problema de pedalera o algo, Tito, no sé qué pase, pero vamos, va. Vale, déjame, estoy con él en la repetición. Vamos a ver, Miguel, no lo ha frenado, no. Se lo ha frenado. ¿Cuál? No ha frenado, se ha pasado de largo, yo creo. Ha reducido marchas, pero como que ha frenado y no ha frenado, no sé qué puede ser. Habla de referencia, Caimán se despega, 1-7 a octava, en la primera posición, estaba más desgaste, ya lo está notando, aunque así un pelín más de combustible, un pelín no suficiente para sí, sí, se ha pasado larguísimo. Se ha despistado el punto de frenada posiblemente. Es raro, porque yo juraría que ha empezado a bajar marcha sin estar frenando, lo cual indica que igual sí que ha frenado y le ha fallado el freno, ¿verdad? Es muy raro. Es bien raro, ¿no? Hombre, lo que yo aprecio. Me ha apreciado la repetición. Bueno, Caimán estaba a 8 segundos, ¿eh? Al resto del personal será suficiente cuando hagan la parada. Tirarán a undercut, tirarán a 1, tirarán a 2. Puede ser larguísimo, ¿eh? Están haciendo la misma ruta, tío. La ventana la pasa. Vuelta 8, 9, 10, a ver qué hacen estos animales, ¿eh? Y tengo mucha curiosidad, vamos a ver, porque aquí hay pelea. Tenemos al blando de Lobe contra el medio de Caserito. Y le está dando la mantequilla ya. Por detrás, no, para meterle al adelantamiento. ¡Vamos ahí! ¡Ay, Cachelito! ¡Me rapa un poco, Lope también! ¡Cuitatín! Vamos ahí, Lope, ese blando. 20% de desgaste, ¿eh? Lope ya no está para hacer el tonto. Cache tiene mucha goma. Cache tiene mucha goma. Sí. Vamos a ver. Muchísima. Y Lope, combustible. Aquí adelante tienen. Aquí atrás están. Tienen bastante combustible. Están guardando bien. 18 segundos con la cabeza. Pero ojo, la cabeza es calmar y daba.
que salía de plata. Mira, a ver, Lopeya tiene que levantar en la semicurva esta decimal de recta. Los medios cachetitos frenan muy bien. Bueno, no, frena muy bien cachet, todavía ganó sus medios y desgaste apenas. Tiene que tener cuidado al dar gas, ¿eh? Esto también lleva muy bien. Qué los neumáticos, ¿eh? Caimán y Taba los llevan bastante gastados. Caimán y mucho Taba. Marco lleva muy poquito desgaste en estos medios. Lander lleva poquito desgaste también. Número 2 también. Maestro lleva nada de desgaste. Muy bien. Guardados, cacherito mejor todavía. Lopelat lleva el mismo desgaste, muy parecido que el grupo de cabeza, de Caimán. Y Raimán no lleva tampoco mucho desgaste. Vamos a ver autovía. Es que para dar. Ha perdido el autobús, me cago en él. Pero me he mirado de él. Dificultades, ha tenido mucho poco. No, se ha pasado al final. ¿Sabes lo que pasa? El autobús lleva freno atrás, me da la impresión. No sé si cero, o sea, si está en cero, tiene uno atrás, porque tiene mucho más desgaste las ruedas de atrás. Y aquí estoy muy indicado a la hora de las ruedas, ¿eh? Sí, pero no, cuando le patina, fíjate cómo acelera pronto. Perdón, acelera pronto. Le patina la una marcha prontito. Sí, sí. Es muy fácil que te enseñe, o sea, vas bien y de un momento para otro, ¿sabes qué pasa? Que sobrecalientas el neumático, que no te rates, pero... En los cambios de peso, en las enlazadas estas del medio, se gasta mucha goma, ¿eh? Parece que no. Y todos estos pequeños derrapes que vas oyendo aquí en la salida de Dargas, aquí yo ya metería sexta, incluso, ¿sabes? En vez de salir forzando cuarta, quinta... Por la quinta, una cuarta rápida, quinta. Esta cuarta, ¿ves? Esta tercera ya te hace obligar mucho el coche hacia adentro. En vez de darla en cuarta, que es más parado el coche, pero claro. Bueno, yo le he conducido bien este circuito. Me he echado desde la clase que diste tú el martes. Tú estaba ahí con la mía. Como lo pasé pipa. Hice podium en una y gané otra, me parece. O una cosa así, ¿eh? Oye, no sé si hemos llegado a ver a López adelantando a Cachelito. O me lo he perdido. Porque al final adelantó López. Está en la séptima y Raiva, que está muy cerca de Cachelito ahora mismo. A ver, meto repetición y lo veo. Si Cachelito. No, va en 20, ahorrando muchísimo. Igual sí que va una parada, una sencilla extrañísima la de Cache. No sé si esto como pinta, ¿eh? Cachelín un 14-12 puede hacerse tranquilamente de vueltas. 16-10 ya me parece el depósito que puede dar, ahorrando muchísimo. Va al 16-10. La parada, tú piensas que solo llegar hasta desde que entras a box a llegar al punto donde te cambian ruedas son 30 segundazos, ¿eh? Por eso vamos a verlo. Puedes poner el puñetazo si quieres, porque es un puñetazo en la boca, ¿eh? 30 segundos solo. Mirando esto. Se quita la penalización, Pelat, que ha mamado unos roots, la quita muy bien en mitad de la recta y ahí está el puñetazo de roots. Hay peleita aquí atrás, Raivac y Autovita adelantó a Raivac ahora ya. Raivac en la décima, otra vez Autovita recupera la posición. Ya por Cachelito, cerca de él ya, y Cachelito cerca de Lope. Lope está falleciendo ya esas gomas. Que va en las lonas, lona, que te quiero lona, vaya ritmo, decía Marco y Lander. Sí, Autovita adelantó al final de la recta, la adelantó. Se va un poquillo ahí con este tema, vamos a auto cerquita ya de Cachelito, a ver Autovit y Cachelito, claramente otra estrategia de ahorrar mucho más. Vamos a ver, nos montamos, subimos en el coche de Autovit ahora mismo. Sí, está aprendiendo un poco más. Mira, Cachelito en cuarta, ahorrando combustible un montón. Otra conducción muy diferente, menos revoluciones. Cachelito quiere intentar recortar una parada. Vamos a ver qué ganos tiene. Ya sabemos que es un lobo en este tema, es un crack. Sí. Así que vamos a verlo. Octavo, pero claro, sí. Autovit lo va a intentar, ¿eh? Vamos a ver Autovit, ¿eh? Sí, se defiende al interior, mucho espacio aquí para hacerlo. Qué bien tapa Cachelito. Se va a aguantar al interior Cache, lo sabía. Caimán y Taba a box. Caimán y Taba a box. A quitarlo en dos. Interesante, ¿eh? Van a salir. Van a salir en dos.
salen en última, salen en última posición, digo, si estos dos no te lo digo yo. Vamos a ver, si están muy cerca del pelotón, vamos a ver, pasa cuarto, maestro. Tras reposte menos combustible estos señores, Cachilito sexta, no ha podido Tobi todavía, pero está cerca, bueno, vamos a ver, que se pega Tobi, No, están en boxes todavía, sí, es cierto que pasan todos, van a quedar atrás. Sí. Vamos a ver, sí, pasan todos y bonito grupo de pelea este, ¿eh? Autovic, Cachelito y Pelal. Pelal tiene las ruedas muy dañadas, creo, si no me equivoco. Muy dañadas. Cachelito con sus medios con un poco de grado en desgaste atrás. Vamos a ver, se ha puesto muy curiosa la carta. Marco en primera. Interesante. Muy bien, Marcos, se está haciendo un gran trabajo, ¿eh? Derlan estaba cerquita, lo estaba apretando, pero veo que ha bajado el ritmo. Ha perdido un segundete, sí. Le habrá pegado con cizaguero y ha dicho, que no soy tan malo. ¿Cómo poner en la skin de mi coche? Vamos ahí. No, pues me imagino que los medios ya tienen un 20% de desgaste, ya empiezan a chillar las gomas, ya culea un poquitillo también, los tiros se nota el oído de verles, es decir, ya bajan a cuarta aquí a asegurar. Estamos en la pelea entre Autovit y Cachelito, Sexta, séptima. Autovit apretándolo mucho. Y Cachelito sintiéndolo mucho, pero no lo deja adelantar de momento. No. Está cerrando muy bien los huecos. Vamos. Es pelea directa por posición, esto en estrategia larga. Cuanto más frene a esta gente, mejor le viene a él, está claro. Ya Autovit también se ha puesto un poco más ahorro. Pero fijaos, Cachelito, cuánto combustible tiene más frente a Autovit. Y Lope bien de combustible. Lope va sin gomas, pero se está gestionando, parece que muy bien de momento. Esa quinta hora. Sí, mira, Cachelito, el rebufo de Lope le viene estupendamente. Vamos, mira que pronto cambia la sexta y sigue cogiendo velocidad, mira, con respecto a Lope. A ver qué hace aquí, levanta un poco. Lo que había en coche, ha tocado un poco, un pelín el piano de más que tocó, Qué lastimona. Venga, Lope, échalo para adelante esto. A boxe de acabar goma, no puedes estirar más en el neumático. No puedes estirar más. Neumático ya vuelta 8, está. No, adentro, sí, señor. Uy, igual sale penalizado, Se ha saltado el vuelo. Veremos a la vuelta. Se le ha puesto complicada la carrera, Lope. Cava y Caimán pasan, lógicamente. Veamos, open box. Déjame, ahora, caramba. Venga, va, Derlan en la primera. Hostia, ¿qué ha pasado aquí con Derlan? Aquí había jaleo número 12 en la segunda y maestro en la tercera. Han habido paradas, no lo entiendo. Ha entrado Marco, Marco Antonio. Vale, venga, va, maestro apretando mucho. No, ha tenido un fallo con Marco Antonio porque ha caído a la sexta posición y fíjate. Sí, sigue con medio el gastado. Voy a intentar coger la repetición, a ver si me da para verlo. ¿Algo ha pasado? Antes de Rus, ya. Yo creo que ha sido en la parada de bus, ¿eh? Ha sido la liada. Ya ves. Cachelito cuarta ahora mismo. La guaza. Tobin, que ya se la ha pasado hoy. Posición de gratis ahí. Muy buena. Marc Antonio ahora se entera del grupo de Autovit y cómo va con Cachelito. Sí, les estoy viendo desde la cámara de Marco. Digo que Marco les tiene ya otra vez a tiro casi. Está segundo y medio de Cachelito y de Autovit. Te digo que veo la pelea desde su coche. Muy buena pelea. Es difícil, llevar el coche en rebufo. Muy bueno Autovit, la verdad. Mira, número 11, maestro, segunda y tercera, ¿Sabes aquello que vas en la cara y dices, hostia, esto se ha puesto de cara, ¿no? Y venga a tirarle, ¿sabes? Porque además, estos entiendo que pararán, si no, los otros van a tener un atasco que flipas, lo que son Taba y en la, vuelta 10, yo creo que vuelta 10, David, y luego yo 8 y 8 de blandos y ya son 26, Vamos a ver, Tiene toda la pinta de sí, Mira, maestro. Nos rebufo ya de número 12, segunda, tercera. Sí. Sin parar todavía. Vamos a ver qué se acerca bien. La parada de bus, decisiva, levanta, enfila coche, no penalices, claro. Bien, el programa piano. Y nada, levantamos, paramos el pie. Uy, cómo se acerca, maestro, cómo se acerca, qué bonito. La frenada es preciosa. Y Lander a box, a quitarse el medio en la vuelta 9, Venga, vamos a ver también diferencia de estrategia ahí, Tercero pasa Cachelito ya con su estrategia rara y con medio depósito todavía, para dar más vueltas con ventilador este hombre,
Cuidadín, cuidadín con Sanchelito, cuidadín, ¿eh? Hostia, la siguiente creo que es a... Ah, decía Alex Lobos que... Que... Ah, mira qué bueno. Pues bueno, perfecto, tipo. Que para unirse un poco a la liga, a sus pilotos y tal. De su equipo y eso, perfecto. Decía que cómo estaba la liga. Ya queda poquito, quedan un par de carreras, creo, ¿no? Sí. Estamos llegando a recta final y a finales de julio, vacaciones de verano, para cargar fuerzas y devolver en septiembre a tope. Está septiembre, no empiezo a ver el jaleo ese sitio. Estaremos por aquí haciendo el capullo. Sí, sí, seguro, recogiendo pachangas y carreritas y sesiones, y a ver si podemos hacer algo con las diarias también, algún rato a más. Claro, de vez en cuando hago pilates y me gustaría remasificarlo también, pero bueno, si ya se te va a dejar a ver. Bueno, ahí tienes la webcam siempre que quieras enseñar el careto. A ver, te gusta enseñar mucho, Miguel, ya lo sabes. ¡Oh, sí, nena! Venga, vamos ahí. Con Cachelito en la tercera. Ay, número 12, número 12, que ha perdido el coche un poquillo. Tracción a Maestro, la ataca, sí, señor, viene en la segunda posición. ¡Oh, lo Se vemos! Se pone en paralelo, maestro, curva difícil esta. Maestro, tercero, pasa, cuarta, la etapa, qué muy justo bien. Que ha pasado, tío. Sí, señor. ¡Qué bueno! Saliendo, traccionando, quinta, muy bien. Muy parecido de goma, ¿no? Tiene peor goma Mauri atrás, ¿eh? Sí. Ya te digo que este circuito, aunque el freno no deberías llevarle dos adelante porque las frenadas, toda esta zona enlazada al freno adelante no te beneficia, a la hora de desgastar tanto la última frenada como la primera parada de bus y la primera curva que tienes que clavar el coche, ahorras mucha rueda de atrás poniendo el freno adelante y el desgaste, pues si te fijas, es mucho más equilibrado que tiene Maestro que tiene Mauri. Fíjate, como dice el cuento, ¿no? De cómo el conejo cogió a la liebre, ¿no? Como el lento cogió al rápido. Fíjate, Cachelito, donde está ya el combustible que tiene y está encima de estos señores que tiene goma para... Pa, sí, pero por lo que veo, si la estrategia le funciona a Cachelito, la pelea no la tiene con ellos, sino con el que está ahora mismo en sexta y séptima posición, que son el señor Caimán, que está adelantando encima, intentándolo a Rayback. Vamos a ver, para el número 12. Que está a 5 segundetes. Ahora, mira, Rayback para adentro, también, Autobit para adentro. Vamos a ver, Caimán pasa, pasa Caimán ya por meta con sus lanzos locos. Nos queda por aquí el Maestro, que va a ser un steam largo, muy largo. 12 vueltas, va por la 11 y todavía tiene cuidado, casi tiene por unas cuantas más. Y ya una parada también, como Cachelito. Y también Cachelito, fíjate, Cachelito está encima de él ya con algo más de goma. Te digo una cosa, con que le saque 3 vueltas más, que creo que por ahí le debe andar de depósito, ya luego a ver los blandos, claro, la gente de dos paradas podrá apretar mucho más la goma. Qué rara está la carrera, está curiosísima. Sí. Está interesante. Yo creo que irá desparada. Segunda posición. Sí. Caimán garantizado, dos paradas. Le queda un stint de blandos y a reventar carrera. Taba, más de lo mismo. Salió en blandos, tiene medios, tiene 3/4 de depósito. Para hacer un stint corto, yo creo que hasta 8 vueltas o así. Otras 8 hasta el final a reventar. O 10. Marco Antonio viene ahora con blando, que había montado medio de salida y viene reventando los blandos también. Yo creo que otras 8 vueltas, sí, 10, 8 y 8. Berlan también, sacarle parada pronto, neumático, lo decías. Mira qué peleote aquí atrás, hostia. Estamos perdiendo entre Marco Antonio, Tobit y el Sheriff, Y número 12. Venga y vamos a verlo. 12 vueltas de blandos, a un buen ritmo se puede. Hostia, me parece estirar mucho la goma eso. No sé si lo han hecho por aquí. Sí, sí, los de una parada quieren hacerlo, ¿eh? Los de una parada quieren hacer 12. Eso, ¿eh? Los de una parada quieren hacer 12 de blando y 14 de medios. O al revés, vamos, o viceversa. 14 de medios y 12 de blandos. Esa es una parada. Es que dice Marcos también que dos paradas ya, que se va del culo el coche. Dos paradas ya estamos hablando de hacer 10 con los medios y dos stint de 8. Yo por lo que he probado, la verdad, es que con los blandos en la vuelta 7 y 8 ya el coche se me va porque tengo las lonas, y con los medios el de la vuelta 8 a la 10 más de lo mismo. Rodando en 18. Y luego también intenté hacer 15 vueltas, 16 sin echar gasolina, solo cambiando blandos, y eso me gustó mucho, la verdad, pasa que hay que ahorrar demasiado. Fijaos lo que decimos, pues ahí está el mérito de estos dos titanes. Mira, hostia, esto no se lo esperaban ahora mismo Maestro, Cachelito y Caimán, que está encima cabeza, ya. Mira la cabeza. Es lo que estaba viendo, que digo que está. Esto no se lo esperaba Caimán, hostia, encontrarse a estos aquí.
Igual nos quedan dos o tres vueltas. Vamos a ver si consiguen ralentizar un poco a Keymani Ataba. Y esto les puede venir muy bien a todos. A todos, chavos. Keymani Ataba, claro. Pero bueno, vamos a ver que esto tensa la cuerda de la guitarra de la carrera. Vamos ahí, Cachelito. ¡Qué suerte! ¡Cada uno hemos quedado! Ya han arrancado la imprimación a Maestro, al menos de momento, en la recta. Vamos a ver, Cachelito. Keymani pasa, obviamente, con los blandos. Cachelito detrás. Qué grande, con esos medios un poco más quemados. Y Taba, lo esperamos, tiene que llegar dentro de poco a este pequeño pelotón. Keymani ahora sí puede creer. Se ha descolgado, este Sí. Se ha descolgado Taba, tío. 5 segundos con Keymani y ahora son alguno más, 6 y pico. Y qué gran trabajo está haciendo Cachelito y Maestro ahora mismo, ¿eh? Qué grande, ¿eh? Esa segunda y Taba, tercera. Se haciendo... A ver, Taba, que aparece ahí al fondo descolgaete ya de la cabeza un poco. Taba quizá vaya un poco más en modo ahorro. Vamos a ver, ¿qué distancia me han dicho? Sí, que esto es un jefe, tío. Es muy grande. Es potente. El malo de la película, Derlan. Vamos ahí. Ah, hostia, Derlan, claro que sí. Tengo tu audio. Espera, vamos a repetir la escena. Un momentito. A ver, toma dos. Espera, cambiamos de cámara. Ahí tenemos al malo de la película. ¡Qué malo! ¡Quizás te vamos a echarla en la quinta! Cada vez que ponga a verla voy a tener que poner el audio este que me encanta. Rayback ahora se está acercando también a Pelat, ¿eh? Que tiene medios Pelat y Rayback, los blandos, se han cambiado las tornas en las dos últimas posiciones, la novena y la décima. Sí, venga, están ahí en pelea ahora los dos, ¿eh? Sí. Vamos ahí, que empieza el combate. El resto están estiraditos, el grupo. Maestro sigue cogiendo distancia para con Cachelito y se le está empezando a acercar. Taba le tiene muy cerca. Uy, Cachelito Box, 12 vueltas. Cachelito Box, de blandos. Vamos a ver, ¿eh? ¿De blandos? ¿Y Maestro tira, por lo que veo? Estoy viendo ahí. Medios, 12 vueltas. Le va a sacar. Cache, ¿qué le va a sacar? ¿Qué va a hacer? 7-7. Ah, 7-7 de blandos puede ser. O 14 de blandos, me parece una salvajada. Sí. Salido con medios, tenía que hacer 14 vueltas. Si hace 12, bueno, van a hacer lo que te digo. No es de 7, echar gasolina para 14 vueltas y hacer 7,7. Al cacha, la última posición, por lo que veo, casi van pasando. Está ya echando gasolina. Blando tiene, pero hasta el final son muchas vueltas, ¿eh? Son 14 vueltas de blando, ¿eh? Muchas vueltas. Modo ahorro. Sí, modo eco está, la que va a dar. Lo que encima, ¿eh? Vamos a ver. Pelat, ¿eh? Sí, ya, sí. ¿Cómo viene López? Está pelado, Ryback. Vamos a ver qué ha ajustado esto. Se pone, yo creo que lo ha tocado porque no puede adelantarle. Uy, un segundo para Rayback, que vale, se le quita muy bien. Apura hasta en la curva Rayback. Eso, Cacha ha dejado pasar y ha dicho, tira tú, se ha puesto detrás, va a intentar ahorrar Cacherín. Pero me parece claro. Mucha vuelta. Igual hace esos stints muy cortos, no sé, vamos a verlo, ¿eh? Advertimos que creo entender que parece que hoy Cacherito tenía resaca. Sí. Tenemos por aquí a Taba y el maestro que están. Bueno, maestro siguen vueltas, vuelta 13. Le queda gasolina, entiendo que para una vuelta más hasta la 14 con los medios gastados al 50% de la goma. Parada de medios, otra vez, maestro. Y aguantando a Taba, ¿eh? Aguantándole a un segundete aquí. Y Taba ya con su parada hecha, con los medios prácticamente nuevos. Igual que Caimán, le saca 7 segundos. Blando la 10 ya. Tiene que apretar esos blandos. Blandos tiene que acercarse al maestro. Pelea con Marco también. Otros 10 segundos. Número 12. Está el grupo este, ¿eh? Marco número 12. Autobit. A un segundo los tres cada uno del otro. Pancho entre el rebufo. Va a haber ondanadas de hostias. Y Cacherito aquí. En rebufo de Pelat, ¿eh? Ahorrando. Familia, no estoy sacando el vídeo del cañonero porque no veo follow, familia, que follow, ya sabéis, siempre apoyitos, ayudas, esas subs hay que renovar, ¡rollaos! Esa community, ya sabéis que siempre viene bien, pico. A ver, que pongo la pantalla ancha con el ¿cuál es?
Con su camionero, hombre, de perdón. Intentamos a ver si. Sí, ya que sí, ya que. Ya que no quieres que ponga los morros de verlas porque sales tú, pues pongo el cañonero. Decías, Miguel. Nada que ver con eso. Habla con los derechos de la Castilla. Ay, tío, nos tienen fritos. Un aplauso a los derechos. Mi compañía. Ese aplauso a los derechos de emisión. Vamos a ver, el número 12 encima ya de Marco. Dime, Miguel. No le quiero traer. Vamos a ver, venga, va, peleita. Entre la quinta y la sexta, blandos para todos. Así que vamos a ver la carrera, ¿eh? Venga, vaya, Jotovic cerca, ¿eh? Remontando ya en la séptima. ¿Me decías? Que sí, Jotovic aquí encima de número 12 le tengo a sexta, séptima posición. Muy, muy, muy encima. Y número 12 con Mercantil, no es lo mismo, ¿eh? El mismo compuesto para los tres, creo. La pelea brutal. Medios para Autobús, ¿eh? Y aún así nos está cogiendo a Mauro y a Marco Antonio, número 12, al equipo Marlboro. Vamos a ver, este no para más. Yo creo que el auto no para más, intentarlo va a menos. No, poco combustible para llegar al final, creo. Hostia, qué raro esta estrategia. Vamos a ver, Quizá que. Cuidado con los pianos, son los pianos, tío. Es que de subirte al piano a subir a la moqueta verde, uff, hay nada de distancia y esa moqueta te la lía muchísimo. Es muy mala. El coche la patrita se. De hecho, en esta curva al final, aquí en la ruta de atrás, yo si toco el piano y veo que voy a tocar la moqueta, me voy a la escapatoria directo. No intento ni volver el coche a pista siquiera. En cuanto intentas ir por encima del piano y cambias marcha o lo obligas un poco más de volante de la cuenta, estás perdido. Maestro, parada, vuelta 14, ¿no? Vamos a ver, sí. Llegando sí, señor, vuelta 14 para 15. Maestro, le queda un stint de 12 de blandos, ¿eh? Se la va a jugar a una paradita, ¿eh? ¿Blandos o medios? ¿Qué diréis? ¿Qué meterá? Blandos tiene que poner, obligado. Si va a una parada, tiene que usar dos compuestos. Pues blandos, vamos a ver, medios, blandos. Para allá lo vemos, maestro, el hombre que no había parado todavía, es que es un maestro hasta las 14. ¿Hay alguna adivinación por ahí? ¿Alguna premonición de cómo va a quedar la carrera? Esa tercera posición virtual de Lande, ¿será virtual? ¿No será virtual? Lander nunca adelanta a nadie, pero siempre está arriba, no sé cómo lo hace. Sí, lo sabemos, en verdad. Porque son maravillosos. Caimán, Caimán a 9 segundos de Taba, con medios gastaditos ya, un cuarto de depósito y un poco más. Tenemos por aquí a Tabarrosa, aunque tiene a 15 a Lander, medios gastados también, un pelín más de gasolina en Caimán, pero no mucha más. Lander blandos, muy poco desgaste. Espera un momento. Sabemos en qué vuelta los ha puesto a vuelta 9. Y los tiene como nuevos. Lleva con ellos ya unas cuantas vueltas, ¿eh? 6 vueltas, si no me equivoco. 11 segundos, tiene a Marco Antonio. Que ha parado en la misma vuelta que Lander, por lo que veo. La 9 también, a colocar blandos, igual que Mauri. Mauri ha parado en la vuelta 10, en vez de en la 9. Son 40, 50 segundazos de parada en box, ¿eh? Cuidado, David. 50 segundazos, en este punto. Autovic, que ya está amenazando la sexta posición a Mauri, que tiene una décima pelada, a 2 décimas. Está justo encima de él. Vamos a quedar aquí. Ellos estamos en el. Sí, yo no estoy. Estoy en la cámara de Autobús. Siempre está aguantando. Están todos los marrones. Mira, aprovechando ahí Autobús. Venga, a ver si el rebufo se prevé adelantamiento inminente. A ver si al final de recta en la parada de Autobús. Aquí tiene que levantar. Muy cerca. Vamos, los medios calentitos. Vamos a ver. No, levanta muy pronto. Tiene que esperar al final. Pero no, es que van medios de ahora mismo. Que le están durando más. Claro, quizás se vengan un poco abajo. Los neumáticos de. Se está aguantando los compañeros. El ritmo. Sí, los cambió. Los cambió la vuelta 10, Autobit. También hizo 10 con medios. Autobit hace dos stints de medios y uno de blandos final. Y uno de blandos rápido, sí. A tope, ya verás. A ver qué consigue. Al final, en la sexta de momento, con sus rivales delante, pero más neumático. Hostia, a ver, Autobit, que siempre es
Es sorprendente la pista, es muy potente con las estrategias. Es un poco estilo. Un poco estilo. Cacho, Cachelander. Sí. No, un poco estilo Lander. Pelata box, alcanzar los medios, se nos va a quitar. ¡Oh! Ha tenido un accidente, Pelata, a ver si lo cogemos, está roto de motor y de todo. Hoy no es el día de Pelata, llegaba justo a la carrera. Se le ha puesto difícil la carrera. No le cojo, ya estaba roto. Ha salido de ser en la bajada, me parece. Maestro, con el blando en la décima, debe ir ahorrando una pasada para pa intentar hacer 10 vueltas. Hostia, 10 vueltas con el depósito que tiene y tal, pues no lo sé, igual sí, Ojo, y los neumáticos sí, los lleva. Sí, ya te digo. Con un depósito te puedes hacer hasta 14, 15 vueltas, 16 los más ahorradores, sin problema, rodando en 19, 20, más o menos. Vamos a ver, Ojeibol con Maestro, que puede repostar en posiciones sin solo una parada. Y cache, a ver, ahora en la vuelta de la 16. De la 16 a la 18, yo creo que está el tema de las paraditas, ahora mismo, acabo de la ventana. A ver, le tiene que sacar. 10 vueltas a ese depósito cachetito, lo que decíamos, un de combustible frente a Maestro, por ejemplo, que sí que es cierto que. Uy, perdón. No. A ver dónde está Cache, yo creo que. Cache. Tiene mucho combustible Maestro, a ver qué consigue. Las gomas las lleva muy bien. Han parado mucho más tarde, vamos a ver, Bueno, estamos con Aníbal ahora en la sexta, esos medios frente a esos blandos de esos rivales delante, la quinta y la cuarta. Aníbal, no he dicho Aníbal, he dicho Autobit. No sé si he dicho Aníbal, la parte de la plaga. Y vamos a ver Autobit, que también los tiene ahí, creo, un poco contra las cuerdas con esa estrategia distinta que está haciendo. Pero nadie se mete en coche a nadie ahora mismo, están ahí estudiándose un mogollonazo. Sí. El tercer que estoy va a ser. Berlán está. La tercera, sí. San Blas, está más solo con alma. Sí, pero la segunda parada va a ser la que decida todo, la que recoloque posiciones, neumáticos nuevos contra neumáticos gastados, gasolina justa. Uff, Caimán ya le patina el coche, ya tiene los medios al 50% y ya resbala. Está perdiendo tabla contigo, o sea, tiempo contaba, no mucho tampoco, pero. Taba tiene poca goma también, tiene que parar todavía. Vamos sí. A ver qué pasa con Maestro, con esta gente. Hostia, que está esto muy curioso, porque luego sí se pueden encontrar tráfico. Sí, no lo sé, quién lo sabe. Va a ser una cosa rara, Sí. Y a ver los hombres de una parada, a ver el Maestro y Cachalín. Por eso digo. Vamos a ver qué consigue. Maestro tiene, sí, tiene un poquito menos de gasolina. Bueno, Maestro y Pelagi creo que ya ha hecho todas las paradas, 10 vueltas, no puede ser. No, claro, tuvo que parar por la rotura. Sí, había tenido esa complicación. Cachelito en 20. Vete ahí. Y apretando, Raibas. Tiene Maestro, Maestro tiene. Mucho Maestro más, tiene más gasolina que Cache, Sí, mucho más gasolina que decíamos antes. Vamos a ver qué consigue. 17, 18, tienen que estar más paradas llamando, Vamos a ver ahora cuando para el Caimán, a ver a dónde cae. Lleva 12 segundos a Taba, que lleva 12 segundos a Munda, a Lander. Ojo, le ha metido 12 aquí, segundos con a Taba, con el mismo neumático de Steam, Cuidado, Caimán, Taba ha ahorrado un poco más de combustible, pero 12 segundos, ostras, el chavalín, Sí, son muchos segundos. Muchos segundos. Y le ha metido otros 10 a Lander con estrategia cambiada. Blandos, medios, blandos. Están subiendo en muchas posiciones, está la tercera, cuidado, Ha escalado muchísimo, No la carga. El Marco tiene el número 12 a un segundo, que tiene a Cachelito a un segundo, Autobi. Para ahora, a ver. Perdón. ¿Ves? Lander a box. Sí, Lander ya le estiró el undercut a estas dos. Yo creo que es lo que le ha funcionado, Ha habido un undercut de por lo menos 5 segundos, Por eso para ahora y les vuelve a hacer undercut, porque estos continúan. Marco pasa, los tres, efectivamente. Les vuelve a hacer undercut a los dos, A los tres. Cuando veas Lander dónde sale. El undercut funciona mucho aquí, Y ahora imagínate un. Uy, se tiene que retirar, se aparta Autobit, se ha tenido que apartar, No pasa nada. Está ahorrando mucho combustible a Tobita ahora, frente al número 12. Posiblemente, si tiran hasta el final o llenan bien el combustible, puede salir. Ahora hay que copiar estrategia, yo creo, de Tobit. Copiar la parada y salir por delante y apretar como una cara. Vamos a ver, penalti para Taba de 0-7. Sí, se ha comido un segundete, no Rus, se ha comido Taba. Bueno.
Tirar gomas muy maltratadas las gomas. Marco, tercera posición, provisional también, gomas muy gastadas. Depósito para esta vuelta y nada más, creo. Vamos a ver, sabes que si paras ahora te quedan ya te quedan 8 vueltas de blando, ¿eh? Está Autobit desesperado, no sabe por dónde meter el coche. Número sí, es un contrincante muy duro, en pista, que ojito con el número que da menos ritmo, pero no se sale, tío. Es su trazada, pam, pam, con un martillo y para adelantar no te vuelves loco. Es muy bueno. Si nos has seguido o nos sigues, o ya sabrás que vas conociendo a la gente de la comunidad y Mauri número 2, además que es un muro también que defiende como una máquina con desgastes increíbles que tira ahora mismo de blandos. Y Marco, como no, delante, el escudero uno del otro, siempre. Marco, carrerando de momento tercero, vamos a ver cómo acaba esto después de las paradas. Que yo auguro que Autobit, si les copia la parada, va a salir muy por delante. Incluso de Marco. Los dos en el... Incluso de la ayuda ahora, le empuja al número 12 para que no pierda tiempo. Incluso de Marco, vamos a ver como tire Autobit, hostia, la va a joder, tiene que parar con ellos, Mira que la venida al número 12, el toquecín que le ha dado por detrás. No hay gomas, no hay gomas. A ver, vamos a ver Autobit, exterior. Con el medio lo va a intentar. Estos dos yo creo que van para boxes. A ver si van a boxes, paran. Sí, ¡no, no tires! Autobit sigue. Bueno, vamos a ver. Autobit sigue, adentro. Tenemos al número. Caimán adentro, todos adentro. Todos vueltas, todos 8 vueltas menos. Vamos a ver al Cachilín y Maestro, que son los que deciden ahora. Cachilito ya está en segunda posición provisional. A verlo. Ahora lo vemos pasar a Cachilito. Intuyendo. Sale Caimán, medio depósito largo. 7 vueltas. Sale Caimán de Caimán box. Sale por delante, sí. Cachilito va hasta el final, el animal este. Pues igual sí, 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 sí. 7 vueltas con medio depósito, totalmente factible. Sí, sí, hacer 14 vueltas es viable. Con el depósito completo. Es decir, muy fino con el eje de atrás. Y vemos ahí adelantando a hostia, maestro. Adelantando a Taba saliendo de boxes. Maestro, sí. Maestraco. Esto quiero verlo. Sí. Vamos a ver ahora a Taba si se empareja. Seguramente se empareja por el paralelo. Ya ves. Sí, al exterior le coge. Grande. Vamos a ver si allá. Qué bonito, Estoy viendo a Taba saliendo de box y maestro. No es una pelea porque sabe que no es su lucha ahora mismo. Va a otra estrategia y tiene que conservar mucho goma, maestro, que también creo que va hasta el final ahora mismo. Aquí la fui animando al maestro. Vamos ahí con el malo de la carrera. En sexta posición. Con gomas ya cambiadas, con gasolina para ir hasta el final. Apretando un poquito el depósito. ¿Ves? Se la hizo a Marco, te lo dije yo. Más que el número 12 que se la hacía a Lander, Le se ha cascado 2 undercut. Me interesa ver si para Autobit y a ver dónde sale frente al número 12, porque estaba muy cerca y decíamos que si le colaba la estrategia igual le venía bien. Así que a ver dónde consigue salir Autobit, A ver qué pasa con esa parada. Cuando pare, sí, Yo creo que va ahora para adentro y hacer las 7 vueltas que le quedan, a cuchillas. ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe dónde? ¿Cómo es de Paco Lobato, tío? Sí, mítico era. No encuentro a Alfonso en la segunda. Ahora, sorry. Intentando hacer un si para auto, somos. A ver si para auto. Ya ves, es lo mejor que play. Adentro. A ver, auto. Sí, pero bueno, que te gustaría a ti, El banco allí. Sí, viejos somos. Yo lo haré así, pillate. Va a pasar Taba. Viene por detrás, maestro, que va a adelantar, hostia, va a adelantar a Autobit también, a esa única parada. Vamos a verlo, Sí, cuarta posición de maestro, quinta, Autobit, pasa Lander. Autobit no ha llegado ni a cambiar gomas todavía, pasa Derlan. Todavía, claro, por lo que te digo, Lander pasa, aunque saliera ahora estaría muy parejo, o sea que va a estar la cosa con Marco, por lo que veo. No, Marco entra ahora a la parada de bus saliendo. Dan pero como 12, que Mauri también le pasa. Hostia, tiene que repostar, vamos a verlo, estamos subiendo en el coche número 12. Autobit sale. Mucho combustible tiene Autobit. Número 12 que viene por aquí, a ver si lo ve.
Autovit delante, se la hace a Marco Antonio. Se la hace a Marco Antonio, gran undercut incluso. Ha hecho una buena vuelta aquí en Autovit después de... No, les ha hecho el overcut, ¿no? A esta gente. Bueno, tenía mucho combustible frente a ellos, tenía mucho más combustible. Sí, por eso, pero les ha hecho un overcut. O sea, a Lander, por ejemplo, no, porque Lander ha hecho un overcut. Igual Marco le tira el coche ahora, ¿eh? Pues Marco, viene Marco. Sí, se coloca al interior. Usamos la frenada, Marco alarga muchísimo la frenada. Pasa bien, vamos a ver las gomas al final, 6 vueltas, no mucha diferencia de neumático. Bueno, también que cerca. Esto va a haber guerra directa y a ver lo que les perjudica. Se enseña otra vez. Uy, como que se coloca. Está cayendo, se pasa un poco largo, pero lo intenta llegando. Y viene número 12, Viene Mauri, está viendo sangre y dice, buah, todo lo que está tras pelea le viene bien. Lamos nuevo, gasolina hasta el final. Cachelito, segunda posición también, cuidado, estaba 7 segundos, Cachelín en modo ahorro, tiene desgaste ya. Estamos viendo una faceta suya agresiva que no hemos visto muchas veces, un último stint corto, rápido a reventar. Vamos a verlo, Decías, Miguel, perdona que te he cortado, mi niño. No, estaba mal. Cachelito estaba mirando, quédate en la pelea ahí, pero estaba mirando y ya tiene un desgaste en la rueda de atrás bastante pronunciado, le quedan 6 vueltas todavía de dar. Gasolina para ello tiene de sobra, yo creo, pero qué desgaste, Cachelito echa el freno delante, se me está saliendo. ¡Cómo están viendo estos dos! ¡Madre mía, se tocan! Están en paralelo, no, se vuelve atrás Autovit, no es buen sitio, a ver si lo consiguen la recta de arriba, estos de Rush. Aquí, la parada, tiene que ser. Después de Rustito, si no te digo, te la comes en rebufo. Más blandas, tío, más blandas, hacer un drive bones. Vamos a verlo. Pero es que es complicado aquí, frena muy bien Marco, también Autovit, número 12 se acerca. Vamos, Auto, dale gas, Tete. Vamos, chavales, se había puesto en las últimas posiciones, así que está yendo muy fuerte. Cachetito, se enseña Autovit, mira cómo se enseña, madre mía, qué bonito. Miguelito, súbete hasta la segunda, a ver a Cachetito, a ver cómo está, contaba, que me parece que tiene que haber pelea ahí. 5 segundos, la ha recortado 2 segundos con 7, casi 3, en 2 vueltas atrás creo que íbamos. Claro, Cachelín, modo ahorro, mucho desgaste, lo que hablábamos, ruedas de atrás bastante quemadas, ya tiene un 25% largo de desgaste. Vamos a verlo, Mira Autovit, a 1 segundo de vuelta. Autovit sale del rebufo, lo va a intentar como se lo ha hecho Marco antes. Vamos, Tito. Dale gas. Qué grande. Carlos, has suscrito Prime 3 meses. ¿Quién se ha suscrito ahí? Oh, sí, mamá, 3 meses, fidelidad, hay que editar esos emojis, hay que poner esas alertas de fidelidad. Gracias, a tope, pero vamos. Ponle un cañonero, me estaba deseando. ¿Cómo me faltaría? Vámonos. Ahí lo tienes. Vamos a ver el Autovit, que ha adelantado, Marco, ¿no lo hemos perdido? Qué potente, pero lo ha adelantado. Vamos ahí, Autovit. Merci, por ese apoyo, familia. Podéis asumir, ya sabéis, súper gracias, hostia, que mola un montón. Si os saltan anuncios, es que estamos. Si saltan anuncios, no, estos gas. Vamos a ver, en el track número 6, tenemos Autovit, ahora mismo, adelantado la posición y está recuperando desde atrás, está intentando salvar los muebles porque el liga. Estaba 3 segundos, Cachelito, David, estaba 3 segundos. Lo tiene, me cago en 10, a tiro piedra ya. Vamos a verlo, Gasolina más de medio depósito frente al cuarto y medio que tiene Cache. Cache tiene que ahorrar, nuevas, sí, ya lo oíamos, se oía de fondo. Está lento, Cachelito. Oh, yeah. Dije sí. Oh, sí, mamá. Se está oyendo. Chanon. Estaba a tope, chaval. Madre mía. 2,4. En breve se está en rebufo. Creo que hasta Lander, que está a un 7 segundetes en las 4 vueltas que quedan, teniendo gasolina para apretar en el punto. Eso es. Sí, lo vemos, pero está ahí. Bueno, vamos a ver qué pasa con esa posición de atrás. Con Maestro, no, siempre mucho gracias. Más como para Derlan. Así que es la pelea, la salsita ahora creo que está aquí, a ver qué consigue acertaba frente a. Cachelito, dos segundos. Viene a fuego, Vamos a ver, Tava. Sí. Va.
Vamos, Taba. Venga, va. Sale bien de la curva, cachito. Tiene que ahorrar un puñadísimo, ¿eh? Tiene que ahorrar un puñadísimo. Hemos subido, sale en el coche de Taba. Sí. Cache, muy poca goma atrás, cache. Muy atrás, muy jodido el eje de atrás. No me metí un segundo. Está Taba en rebufo. 0-7, está cerca 0-6, ya, está vamos. Cerca ya. Vamos ahí. Suscrito, suscrito, 3 meses. Dale, cañonero. Hostia, cañonero. Muchas gracias, chus. Vamos ahí con ese cañonero. Y yo estoy con Taba, que está ya fichando el cachelito. Vamos ahí, cachelito, que está encima ya, Bien, Taba. Del Vallecas, bien de cerca. A ver, vamos ahí. Esto es un peleote. Vamos a ver, Taba tiene que pasar bien. Rebufo, Taba. Madre mía. Cache, déjale pasar, no luches. Esto es posición ya, cachelito. Pero no es momento de pelear. Déjalo pasar, que no tienes como aquí con Sebas en tercera. Uy, cache, cuidado. Nada, nada, bien, 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 Chino Chano. Se han tocado un poquitín. Venga. Chapa chapa, sí. Muy buena, al final la estrategia de Caimán y Taba parece efectiva. Caimán a años luz ya. Sí, pero la de Cachelito también, que Cachelito salía al octavo, salía muy atrás. Quedan 4 vueltas, para Cachelito, tiene a 7 segundos, sí, ¿no? Bueno. Adelán. Vamos a verlo, que consigue en 21 para Cachelito y ¿qué trae Derlan? Trae 19, dice, 21. Vamos a verlo. Bueno, vamos a ver. 19, sí. Uf, está muy pelado, no solo llegar, es llegar y adelantar. Quedan 4 vueltas, quedan... Cachelito, fijaos en el combustible de Cachelito, No sé si... Tiene un cuarto y un poco más, no más para 4 vueltas, hombre. Tenía que poner el alto, tío, Derlan le viene recortando, le ha quitado 2 décimas ahora en 2 curvas. Orrus viene bastante fuerte también, mira cómo baja. 3 décimas. Llegamos a la frenada. Eso es malo. Por detrás están separaditos, ¿no? Sí. Tenemos a Maestro, 5ª posición. Muy buena carrera de Maestro también. Autovid, yo creo que igual un poco con la estrategia, igual se ha equivocado, ¿no? Porque salía bastante arriba Autovid. Es que no, pero Autovid ha tenido un montón de... Se le ha complicado mucho la carrera. Bueno, la salida, igual que López. Pero bueno, lo bueno de que no se presente la gente es que hasta el último tiene puntos. Está claro, pero bueno, queremos ver esta salita llena, sí, queremos ver a los 14 pilotos ahí dándose de los sí, hombre, claro que sí. Que... Pero bueno, familia y trabajo es familia y trabajo, es inevitable. Claro que sí, nada más faltaría. Buenas a todos, Chevito. ¿Qué tal? Vamos a tu vida, se está preguntando, Marco Antonio, séptima. Adelante, se ha venido un poco atrás, diferentes estrategias, pero bien, muy potente. Al final se ha aclarado un poquito la carrera, sí, porque estaba extrañísima, a falta de 3 vueltas tan solo del final. Caimán intratable, 20 segundos, contaba, misma estrategia. Diseño muy chulo. No sé si sea de lo de Lander, 5 si segundos, Silvan, Para Silvan. Le ha recortado 2 segundos, Lander, pero pasa que ya tiene. Empieza a acusar desgaste. Cachelito tiene las ruedas de atrás, las lonas. Cachelito, pon el freno adelante, por favor. Lleva, lleva mucha vuelta ya con ese neumático blando. No, ya no tiene otra opción. Tiene que dar 3 vueltas hasta que se le ponga completamente rojo. Y vamos a ver si pierde la posición con Lander. Con Maestro no, porque Maestro ya le tiene a 12 segundos y pico. Pero los 5 segundos de Lander. El principio de la liga nos tenía acostumbrados a unos finales. Mira, problemas. Cachelito, Cachelito le derrapa detrás, salida. Cachelito, ese coche se mueve más que un flan. Vamos, Derlan Airlines. Ahí apretando. 3 segundos. Intenta volar Derlan ahora mismo. 5. Venga, Derlan, no hemos subido ese coche. Pasando Rush ahora mismo. Y a por Cachelito. A ver qué vemos. Quiero ver una pelea final. Quedan 2 vueltas. Por atrás también, Autovid. Autovid comienza a ver a Maestro, 3 segundos, 2,3 segundos. Maestro que también iba a una parada, igual que Cachelito. Neumáticos bastante menos gastados, yo creo que Maestro lleva el freno adelante. Mira cómo tiene las ruedas de atrás, qué diferencia para con Cache, que Cache siempre va con uno, con 2 atrás el freno. Ah, sí, está. Yo lo llevaba al cero este mazo también, La verdad que se puede echar encima a Autovid, se puede echar encima, pero ya, Sí, lo tiene ya. Está yendo con todo.
Deslan y Cachilito algo más de distancia, tenemos, pero están cerca. Vamos a ver, que está muy hecha la cosa. Puedo alcanzar la quinta. Tenemos doble pelea. ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedas estoy tú? Estoy con Autovic ahora mismo, que está más cerca. Con Autovic y Maestro. Con Lander Cachilito, venga. Va. Yo te canto. Que no salte la lenta. Aprieta, no, Maestro, no, 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 yo te canto, David. Venga, vamos. Aguanta, Maestro, aguanta. Vamos ahí, Autovic, aprieta. Dí que sí. Siempre hay que animar al que va detrás, luego cuando la adelanta cambiamos 100% de... Claro, sí, ¿eh? No es por equipo, ni por afinidad, ni por nada, ¿eh? Luego apretas, animas. Autovic se acerca mogollón, Racing, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? A falta de dos vueltas lo puede adelantar, ¿eh? Pelea, Lander viendo a Cache ya, a frontera de los dos segundos y medio también, ¿eh? Hostia, esto ya está encima. Ojito, está mucho más cerca, mucho más cerca de Autovic, que va a dar cuenta del Maestro a final de recta en la parada de bus si no es antes, ¿eh? Madre mía, cómo aspira el coche. Maestro cambiando pronto, además. Vamos a ver, sexta también. Aquí levanta, cuidado con la pintura. El delfín ataca. Va a salir la frenada. Es conservador en esta frenada. Si te... No, ahora ya no, ahora ya no. Antes, a ver, lo adelanta. El exterior, sí. Que no lo protegiendo. Le intenta lafear el maestro. No traiciona. Se va a hacer. Y vamos. Se tiene que separar, porque si no. Cachorrito Lander. Sí, jaleo, vamos con ellos. Menos de dos segundos, ¿eh? Un segundo y medio, ¿eh? Cogiendo Rus. En los Rus, yo creo, al final de Rus, yo creo que Lander ya casi se mete en rebufo, ¿eh? Quedan dos vueltas, 25 y 26. Cachalito, muchísimos problemas. Tiene las gomas de atrás destrozadas. Vamos gasolina justita y Lander creo que viene con todo ya por ese podium. Vamos a ver. Menos de un segundo, podio, en breves. Se va a meter en rebufo, sí señor. Va a tener que llegar y que adelantar. Lander adelantando. Esto va a ser algo inédito. Esto merece solo, merece sub. Consigue tirarle el coche merece al todo final. Esto. De que sí, la verdad es que. ¡Chicos! Enrollados. Vamos a ver si Maestro consigue tirar el coche al final. Si no, Tobit está adelante y no ahora tiene, sí que puede darle no caña. Tiene no tiene gomas para nada, Maestro. Ya para tirar el coche a nadie. Vamos para adelante. Mira, Lander encima. Vamos, Cachelito, vamos, vamos, Cachelito. Animamos al que va adelante ahora, porque es Lander. Vamos, Cachelito. Vamos, Lander. Porque tiene que perder, Cachelito, porque esas gomas que tiene, no tiene prisa. Lander le va intentando hasta que cometa. Cachelito no suele cometer errores, pero tiene las gomas. Sí, bueno, es Cachelito, vamos a verlo, ¿eh? Vamos, Lander, en este combate final. Escúchame. Adelántalo, vamos a ver si por lo atrás, pasa. Por atrás no hay uno nada, cache, tenemos jefe, última vuelta, cierto. Última vuelta de infarto. Mirad las gomas de... Uy, también le da para Derlan. Las gomas de Cachi Lander ya tiene, no están. Ya no han tiene consumo atrás, también, tiene desgaste. A ver cómo tracciona esta curva muy traicionera. No te vayas largo, no toques el piano. ¡Madre mía! Vamos a ver, mal sitio este, Lander, me toca un poquitín. Vamos, vamos, Derlan. Tienes que aguantar la parada, hace más metros para no meterse en rebufo. Hasta ahora mismo que traccionará mejor, no se le va a Cachilito muy bien. Vamos a ver, apura de frenada, se tiene que pegar mucho el Lander. Vamos a ver mira si cómo se pega, mira cómo se pega, si cómo pega, se pega la frenada. Cachilito muy hábil, cuidado con Lander, el gas, mira cómo sale Cachilito para no derraparse. Con esas ruedas, con esas ruedas, última vuelta de infarto, Cachilito no tiene nada. Tiene gomas, no tiene gasolina. Casi le toca, ha tenido que esquivar. La acciona muy bien, Cacha. No la ataques. Ojo al combustible de Cachelito. Mira cómo tienes. Párate ahora y ahora es cuando tienes que pegarte. No, todavía no. Ahora te la va a hacer otra vez, rebufo. Dale al exterior, Lander, aguanta el interior, Cachelito, se supone que el lado bueno es el de Lander, si aguanta la primera curva, el de Cache se aguanta hasta la tercera. ¡Esa era Oman! Vamos a ver si se la mete. Fernando, pasa Derlan, a ver si no se pasa. ¡Qué grande! Sí. Adelantamiento, ahora le vamos a Cache. ¡Vamos, Cache, tío! ¡Dale, Cachelito corrigiendo! Muy bueno, sí señor. Y Lander podium saliendo desde muy atrás, Mira la gasolina de Caimán que está encarando la recta de atrás en breve. Están las segundas enlazadas. Encara la bajada ahora mismo. Gasolina nada tiene, Está en. Está abajo mismo. Sí. Últimos metros para todos. Ya Derlan adelantando a ver qué está el patio atrás. Cachelito cuarta, Autovic que viene como un avión. Con poco combustible también,
a 5 de Cachelito, no le queda tiempo ya. No llega Maestro ya, Cachelito, Marco, si no comete errores. Pero sin goma, ¿eh? Sin combustible, perdón. Pero con algo más de goma. A ver, Marco, no nos queremos perder en la pasada de meta de Caimán, que ya están a punto de llegar. Si no, ya. Yo te canto, quédate con ellos si quieres, yo te canto. Ya está la parada de bus. Ya está ahí, vamos. Ya tiene bien la recta. Muy bien, celebrando. Grande Caimán, enorme. Y Catamo. No hay Catamo, no le digo. A ver, un Cataba. Tiene distancia, ¿no? Hoy sí, tiene 11 segundos. Ya viene dando luces en la recta, mírale. Qué grande, enorme. No hay más. Carrera de noche, muy bonita. Qué potente, un follow de Guille. Vamos ahí, la empieza. Maga. Sí, señor. Taba, ¿qué pasa? Taba, cómo le gusta chupar cámara, Taba. Mira. Por detrás. Tercera posición, trompea también. Cuarta para Cachelito, todos van al mismo sitio. Ahí viene Autobin, celebrando muy bueno. Marco, mira, pelea con Maestro. Le ha adelantado Marco al Maestro. Sí, señor, yo lo voy a ver, lo siento por vosotros si no tuviera la visión, le ha adelantado antes de la parada de bus, el doble vértice, yo creo que ha sido enorme. Sí, señor, el Maestro, 12. Séptima posición, además. Octava, novena para Muro de Berlín, Raimar. Y décima, con todas las complicaciones del mundo, por vidas y por haber, Lope batallando hasta el final, sumando Lope, puntos. Grandísimo. Un aplauso enorme para Lope. Acaba la carrera. Lo voy a poner, señor. Y nos falta ese vídeo, el cañero, para Guillermo. Ver si con ese follow, Guillermo, Tito. Cañonero. Y esos aplausos para Lope. Y que sí, carrerón, interesante, dice. Abelejo, ver si nos asustas. Abelejo. Hostia, hasta el final, Derlan, nos ha deleitado otra vez con. Sí, mira lo que dice el Yayo. Dice, Lander es un ninja, sin hacer ruido, se los carga a todos. Satori. Carrerón, una vez más, es hecho también. Carrerón, la verdad. Satori Hanzo. Y ahí viene Lopelar, haciendo así unos cenos. Ahí estamos. Ah, que no me ha llegado todavía, espera, en la cámara. Ahora. Ahí está Lope haciéndose unos ceros, ahora sí. Ahora, toma dos. Grande, gran batalla. Hemos visto enorme victoria de este tío, de Caimán. Del Caimán. Hostia, cómo corre. Design, osito design, Precioso el diseño. Este viejo. Osito ahí. Sí, osito, vuelve a la community, vente para acá. Echamos de menos. Aquí, mi niño. Hostia, chico, vaya carrera. Lo he dicho, lo digo siempre, si no se me aceito, vaya carrera que hemos tenido. Joder, para haberse matado. Montamos esta entrevista y vamos a ver. Están todos invitados, así que vayan viniendo. A Caimán no lo queremos aquí. Nada, hombre, nada más que es broma. Pero que siempre está aquí en. O sea, lo queremos siempre, obviamente. Pero siempre está aquí en las entrevistas, las gana todas también, es un titán. ¿Y quién era? Ahí estaba. Taba. Cache, Taba. Taba, aunque no gane, entre las entrevistas se puede, así que es un cierre también. Lander, ¿no? Era Lander. Sí, Caimán, Taba y Lander. Taba y Lander. Caimán, Taba y Lander. Taba y Lander. Taba y Lander. Caimán, Taba y Lander. Taba y Lander, con la novia. Qué malo ese chiste, hostia. Lander, Taba, Lander al audio, ¿no? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? Caimán también. Se lo he escrito mal. El arzobispo. Vamos. He puesto Lander, estaba Lander al audio y Caimán. El Maestro dice enhorabuena a todos. Enhorabuena a ti, Tito. Carrerón también. Muy peleado. Claro, sí, muy grande, muy grande. Ha sido muy buena. Vaya estrategia más, Pepino. Ha habido buenas batallas por la estrategia. Ahí tenemos a la FIA, que le ha disfrutado la carrera. Sí, dice. No se pierde una la FIA, Yo creo que ha estado más carreras que yo, porque yo faltaba algún casteo, pero ella seguro que estaba ahí. Una jefa, sí, Cachecaba y Parco y la Liga y las clases algunas, ¿no? Todas. Hola, familia. Taba. ¿Qué pasa, Taba? Aquí estamos. ¿Qué tal, tío? Enhorabuena. ¿Estamos todos ya? ¿Está Caimán también por aquí? Falta Lander, ¿no? ¿Dónde está este? Falta Lander. Caimán, Taba y Lander. Está Caimán ya. Aquí se me oye. Ya está aquí. ¿Qué pasa, ninja? Caimán, siempre aquí. ¿Qué pasa, malote?
Malote. Morritos. Hostia, te lo pongo. Y escalar por ahí. Es Nicky, cuando... Nicky, porque no, a que no me vean. Que cuando si me vean, no la, me... la carrera no, adelante va a buscar, va a pasar bien. Te seguro, con vosotros seguro. No, no, si me imagino, o sea. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos, tío. ¿Cómo imagines has salido en novena posición, décima? ¿Dónde saliste? No, la quali, dices, la quali es sí. El cuarto, que hasta ahí es flipado. Sabía que me has caído, ¿no? Pero he caído dos o tres posiciones en la salida. No sé qué he hecho, he salido muy mal y me han adelantado dos o tres, creo que ha sido. No sé quién ha sido, no me acuerdo ahora. Y nada, cuando he visto que me ha adelantado un par de ellos, pues detrás de ellos, ahorrando combustible, para variar. Sí, yo he visto con el grupo de Marco y, sí. Y número 12 que les has cascado dos undercut, uno por lo menos de 5 segundos, tranquilamente, de 5 a 7 segundos de undercut. Ha salido con medios, ¿no, Lander? Sí, de salida con medios. Sí, sí, menos vosotros y Lope, el resto de la parrilla ha salido con medios. Medio, sí. Eso es. Sí, es cierto. Y nada, bueno, desde el principio era eso, ir ahorrando, y en el segundo stint, cuando he visto que he salido, como he tirado un under, sabía que a Marco y a los que tenía delante les iba a pasar por el ahorro seguramente, y por eso iba a entrar a la vez que ellos. Lástima que Marco ha cometido un fallito ahí, se le ha ido el coche, entonces me he puesto delante, creo que iba tercero o así. Y entra a boxes antes de que me tirarían a mí el undercut, lógicamente, intento defenderme. Y cuando he visto que es que he salido tan solo con el este, pues me he puesto el motor este al 2 y iba ahorrando todo el rato. Y el segundo stint entero, digo, guau, pues esto... Y he visto a lo lejos ahí a Taba y me estaba dando mala espina Cache y Maestro, que iba en una parada. Lo he visto venir y he dicho, hostia. Y ahí he sido cuando he tirado un undercut a todos los que he parado antes y a ver lo que pasaba. Y ya salió bien, básicamente. Eso es lo que muy buena. Que yo he visto. Buena estrategia. ¿Y vosotros qué? Peleita aquí, persecución, el caimán intratable, como siempre, Taba, tú ahí dando todo. Cuéntanos. Bueno, persecución. Yo iba a una parada, también. Mi estrategia, vamos, las simulaciones que he hecho ha sido para hacer una parada, pero a última hora caimán. Yo sabía que iba a hacer dos, me ha dicho, yo no sé qué, Taba, acompáñame. Y digo, pues venga, va. Y voy atrás de él hasta donde pueda. Las primeras vueltas bien, pero luego no sé, al final me ha sacado pues sí, es que un segundo al principio. Acabo de haber dado guerra, haberle parado, haber hecho que se enganchara al grupo, no, como pues, fuera. Es que David, yo digo, me quedo detrás de ahí y así voy ahorrando también un poquito de combustible, pero ya no había manera, se me escapó un segundo, ya cuando se me acabó el rebufo, se me acabó caimán, digo, ya no puedo. Eso te decía yo, que tenías que haberle dado la guerra, te vendió la moto y te... Claro. Acompáñame. Mira a ver si tengo bug, mira a ver si voy lagueado, ¿no? Te dijo. Mírame por detrás, a ver qué tal voy, si llevo la citar. Y luego con los medios lo he pasado un poquito mal. A las últimas vueltas estaba rodando en 22-23, estaba ya, digo, hostia, digo, ya me tenés que entrar. Y vi que entraba él también, digo, pues esta es la suya, ¿no? Digo, en esta vuelta. Y iba copiando la estrategia de él. Muy y la verdad bien. Que se ha visto claro que aquí ir a una parada es un suicidio. Mejor ir a dos. Bueno, mira Cachelito, ¿eh? Cachelito ha subido en contextos y el maestro creo que también. Al final lo han tenido que ver. Esos dos son aparte, ¿eh? Claro. Sí, sí, y maestro pero igual, ¿eh? Maestro también, no me acuerdo posiciones de salida de cada uno de ellos, pero yo creo que han ganado bastantes posiciones. Han ganado posiciones desde atrás, pero llegas al final apurado, ¿eh? O sea, bueno, una estrategia distinta también. Al final hemos visto que la ganadora ha sido muy rápido, como Caimán, y has hecho, entiendo lo que decimos, ¿no? ¿Cómo ha sido vuestra estrategia al final, por ejemplo, Caimán? Cuéntanos. Ah, a mí, perdona. Bueno, ya tenía... Sí, lo siento, pensé que aún si ya os contaba. Sí, he decidido ir a dos paradas desde el principio y pensaba que estaba... Me podría haber roto, si hubiera parado en la vuelta 6. Porque iba muy mal con los blandos en ese primer stint, me estaba defendiendo de él todo el rato. Luego al final él ha cometido un error, se ha salido del rebufo y ahí ya puedo tirar millas y escaparme. Y sí, o sea, ha empezado con los blandos, luego sigue con los medios y termina con otros primeros blandos. Bien. ¿Qué vueltas has parado más o menos? Muy rápido porque... la vuelta 7, la 18 y ya de ahí hasta el final. Steam corto, con undercut incluido, Steam largo y...
stint cortos. Sí. Primero de 7 blandos, primero de 7 vueltas con los blandos. 10 con los medios y 8 con los blandos. Muy buena, chicos. Total carrera, para verla, la verdad. Deciros, una preguntita más, Taba. Primeras vueltas. ¿Qué? Oigo un montón de eco. Taba, te preguntaba. ¿Vas a estar tú casteando salados? Te preguntaba. Yo sí, claro. Vale, en tu canal también, ¿no? Sí, como queráis. Pues no, en canal, mira, claro, no. Habría que hacerle esto, ¿no? De vincular la videoconsola. Eso es. Pero bueno, a ver si un día de estos nos ponemos y lo hacemos. El otro día, sí, a ver si lo intentamos. O si no, lo que te digo, que lo intentamos con el canal de YouTube de Top Gear Racing también. Y ese te le pillas tú, te le quedas vinculado ahí para cuando tú retransmitas sin problema. Está, compartimos todo. Porque el otro día con Olavi ya nos dio problemas para intentar entre Olavi y Bier, para vincular de uno a otro, nos dio guerra de cojones. De hecho, se transmitió Bier en su canal porque no fuimos capaces. No sabemos qué pasa. Tiene la policía. Creo que lo haga Taba en el suyo. Va a ser más rápido. Sí, vale, sí. Sí, sí. Esta semana que ando. Di, Miguel. Que esta semana que ando yo libre, ya lo podemos acalar, si eso. Pues sí que sí. Oye, venga, va, vamos a hacer ese recordatorio, decir que eso, el martes clase, el jueves catch cup, el viernes no sé si hay parco y el domingo otra vez estamos aquí. Así no, que... No, el parco acabó, David. Ah, el parco acabó, pues acabó, a la próxima que empiece. Chicos. En martes no vemos. Enormes. Muy bien, Romelia. Venga. Hasta luego. Venga, chicos, venga. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, chicos. Un abrazote. Miguel. Bueno... Ha sido increíble, ¿eh? David, un placer como siempre. Hostia, claro que sí, tío. Un abrazo desde aquí, desde Top Gear Studios, que ya sabes. Igualmente. Que es el cuarto del centro. Y nada, a todos los que nos habéis visto sagrada, a los que estáis y estaréis, a los que nos veis, gracias por el apoyo al canal siempre, esos follows, esos subs. Y a los que nos vais a ver, también, hostia, echarnos un follow que nos va muy bien, que siempre... Es de mucha ayuda, como claro, dice Miguel, siempre las Prime, esa community, ya sabéis, renovando por fin. Y los que no, que sepáis que eso, que los que tengáis Amazon Prime, vinculando vuestra cuenta de Twitch y Prime, os podéis suscribir al canal gratuitamente con Prime y ellos pues nos recompensan un poquito. Así que nada, Carlos, el tutorial, el tuto. Así que sí, chicos, hoy domingo a disfrutar de la sala 2, a disfrutar del domingo que nos queda poco y nada, mañana lunes a apretarle duro. Miguel, un abrazote enorme. Igualmente, un saludo a todos, chicos, y hasta el martes en clase. A disfrutar, familia. Día triste, día partido, así que hay que estar felices. Disfruta lo que amas y abraza lo que sientes, siempre lo decimos. Un abrazo de familia. Esto es Top Gas. It's hard to breathe, but that's alright.